todos bienvenidos a Espacio Plural de Trasnocho Cultural y a la UCAP en el este de Caracas. La UCAP sale de Montalbán y llega al este otra vez. Este es nuestro cuarto foro de la serie Reto País, que es un programa de la Universidad Católica Andrés Bello con el fin de rescatar la democracia. En el día de hoy nos ocupa un título bastante atractivo, Constituyente en Suspenso. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál es el pronóstico? Para ello, invitamos a especialistas de la materia, algunos profesores de la UCAP, otros no, y son igualmente bienvenidos, y eso es parte de la pluralidad que caracteriza a nuestra universidad. En primer término, vamos a tener a Luis Pedro España, que nos va a hacer un análisis político del 16 de julio y sus consecuencias. Luis Pedro España es director de Ratio UCAP, que es una consultora creada por la universidad, y es sociólogo altamente conocido por sus ponencias y por sus estudios vinculados con la pobreza. Seguidamente vamos a tener a Félix Seijas, quien es director de Delfos, doctor en estadística. Delfos es una prestigiosa casa de análisis de datos y él nos va a presentar expectativas en función de este evento llamado el fraude constituyente, expectativas en la opinión pública. En tercer lugar vamos a tener a José Antonio Gil Yepes, quien es socio director de Data Analysis, también presidente de la agrupación Democracia, Asociación Civil Centro de Democracia, y él nos va a vamos a trabajar con él los interrogantes ante los escenarios de negociación, palabra que en estos días ha traído bastante, por Twitter sobre todo, bastante guerra. Y finalmente vamos a tener a el reverendo padre Francisco José Virtuoso, quien es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y él nos va a hablar de las lecciones que nos dejó el 16 de julio. La norma de estos foros ha sido la siguiente, y creo que es bastante útil recordarla. Los ponentes van a tener entre 15 y 20 minutos cada uno de ellos para sus ponencias. Al final de la última ponencia, de la del padre Virtuoso, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Todas las personas que quieran hacer preguntas lo pueden hacer en ese momento. Nosotros tomamos notas y luego el panel contesta todas las preguntas. Gracias de nuevo por estar aquí y sin más le damos la palabra a Luis Pedro España. Bien, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en estos foros que está organizando la universidad. Simplemente quitarles un minuto para explicarles qué es esto de Ratio UCAP. La universidad está desde enero haciendo encuestas de opinión, pero básicamente a clientes, son empresas o son profesionales. El producto de profesionales no lo hemos sacado todavía, por eso es el medio minuto de propaganda que me permite la casa. Esto es una información que normalmente no sale, digamos, públicamente en periódicos, en redes, ni mucho menos. A excepción que, digamos, es una información que creemos que puede ser muy importante para la discusión nacional. Ese es el caso de la encuesta que les voy a presentar el día de hoy, una partecita de esa encuesta. Este campo terminó el viernes antes de la consulta ciudadana, es decir, el viernes antes de el referéndum consultivo, ¿verdad?, que del 16 de julio. Bueno, entonces digamos que recoge bastante información sobre el pulso nacional. A la gente que no va a ver las láminas o que le va a costar verlas, yo se las voy a cantar para que no estén tan perdidos. Bueno, en primer lugar, bueno, esto es una encuesta, como les decía. Lo paso aquí, tengo que pasar allá. Bueno, esto es una encuesta que el levantamiento de la información fue entre el 7 y el 14 de julio. Estas son mil encuestas, la representatividad es a nivel nacional. La siguiente. Lo primero que quiero mostrarles es qué pasó el 16 de julio. Bueno, allí tienen lo que ha sido los votos por la unidad desde el 2012 hasta la consulta del 2017. ¿Sí? Entonces, fíjense, en 2012 la unidad obtuvo 6.4 millones de votos. En 2013, que fue la elección entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, 7.2 millones de votos. En el 2015, la Asamblea Nacional, 7.7 millones de votos.
Y en el 2017, la consulta ciudadana, 7.500.000 votos o 7.600.000. Lo que pasa es que ahí está contado donde la gente votó que sí, o sea, que sí, los tres sí, los tres sí margariteños, ¿sí? En anaranjado tiene los votos que obtuvo el Polo Patriótico, 8.2, 7.6, 5.6, ¿verdad? Y ya les voy a mostrar lo que esta encuesta está estimando que puede ser el resultado de la participación del Polo Patriótico el 30 de julio, ¿sí? Nosotros en un flash que hicimos también para los clientes antes de este momento, habíamos calculado que la participación podía estar entre 7.4 y 9.9. Eso es lo que más o menos nos daba el rango del nivel de participación. Y bueno, efectivamente fue 7.5 o 7.6. Siguiente, lo que tenemos de participación esperada, según lo que responden en esta encuesta, anterior. Muy bien, quédese ahí. Okay. Es entre 4.3 millones y 5.6 millones de participación el 30 de julio. Eso es lo que estamos esperando en función de lo que dicen las encuestas. Es decir, el límite superior sería la participación electoral que obtuvo el Polo Patriótico en el 2015. ¿Sí? Eso es más o menos los resultados de lo que estamos esperando. Evidentemente, como se pueden dar cuenta, eso va a tener un conjunto de consecuencias importantes a las cuales me voy a referir un poco al final. Siguiente. Bueno, rápidamente, ahí tienen cómo está percibiendo la población en el país. 83% cree que la cosa está mala o está muy mala, ¿sí? No es el peor momento, ha llegado a ser casi el 90%, y además entre la gente que dice que está mal o está muy mal, también fíjense que lo que está creciendo en los últimos tres meses es más la cantidad, o comienza a ser un poquito más la cantidad de la gente que dice que está mal, la que está muy mal, pero en general es de 83.6. Siguiente, cuando vemos cómo está percibiendo la situación personal, ¿verdad? Ya no la del país, sino la situación personal o la de la familia, 8 de cada 10 venezolanos cree que está mal o muy mal. Aquí se invierte en el sentido de que mal está por encima de muy mal, pero fíjense que están acercándose. En los últimos tres meses, la percepción de que a las familias le está yendo muy mal, ¿verdad? Y en una autopercepción está incrementándose. Siguiente. Vamos a ver ahorita qué opina la gente de las protestas, y aquí hay algunas cosas importantes. Siguiente. Fíjense, comparando mayo del 2017, que quizás fue el momento donde más la gente apoyaba a las protestas que han ocurrido en los últimos 3-4 meses, con julio del 2017 ha descendido el apoyo a las protestas. Frente a la frase, estoy completamente de acuerdo con las protestas en contra del gobierno, ha pasado de 29.8 a 22.9, es decir, ha caído 7 puntos. Y no estoy de acuerdo con las protestas en contra del gobierno, ha mejorado de 16.9 en mayo del 2017 a 25.8. Digamos que la moda, como efectivamente lo pueden ver allí, estoy de acuerdo con las protestas siempre y cuando sean pacíficas, es más o menos la mitad de la población, y más o menos eso se ha mantenido entre mayo del 2017 y julio del 2017. Digamos que entonces ha habido más o menos una reducción de 8 puntos, digamos, en el apoyo duro a las protestas. Siguiente. Le preguntamos entonces si en esas jornadas, ¿verdad?, que han ocurrido en ese momento, decíamos más de 80 muertos, ¿quiénes son los responsables de esos muertos? 40% dice que es tanto la oposición como el gobierno, ¿sí? Ese es un dato muy importante, porque uno tendería a pensar, ¿verdad?, que mayoritariamente es el gobierno. Efectivamente, el 34% dice que las muertes son provocadas por el gobierno, pero 40% de los venezolanos dice que también la oposición tiene alguna responsabilidad en esas muertes, ¿sí? Siguiente. Después tratamos de consultar, bueno, esto después se puede por estrato social, etcétera, pero no hay tiempo, y esto es simplemente un flash que le estamos dando de este estudio. Le preguntamos si había participado en el último mes, si había participado en alguna protesta, y aproximadamente cerca del 23-24% dijo que sí. Eso es un gentío, ¿sí? Porque si usted considera la población mayor de 18 años, eso le podría estar dando alrededor entre 4 y 5 millones de personas. Dicen que habían participado en alguna protesta en el último mes, no desde que empezaron la jornada, ¿no?
eso es bastante, ¿verdad?, para hacer a nivel nacional. Y de esa gente, ¿verdad?, que dice que sí ha participado en la última vez, dice que normalmente el 40% dice que ha participado mucho, es decir, ha ido más de 5 veces a alguna protesta, ¿verdad? Seguramente son todos los que están aquí. Y 43% dice que ha participado algo, es decir, más de 2 veces, y un 17% al menos una vez. Siguiente. Cuando se le pregunta a ese 70% que dijo que no participaba en las protestas, ¿por qué no participa? 49% dijo porque no estaba de acuerdo con las protestas en contra del gobierno, pero un 18% dice porque tiene miedo, ¿verdad?, de que pueda ir preso, o porque no ha tenido la oportunidad de asistir, pero le encantaría asistir, ¿sí? Cuando sumamos todo eso, siguiente, lo que vemos entonces es que un 58.5% quiere ir a las protestas, ha ido a las protestas o tiene miedo de ir a las protestas y le gustaría ir, pero que tiene miedo, ¿sí? Y ese miedo es 21.6% del total del país. Eso lo que indica es que la represión hace su trabajo y la represión atemoriza. Si no, las dictaduras no existieran, ¿sí? Entonces, digamos que el 58.5% o ha asistido o tiene miedo o no ha tenido la oportunidad de ir, y 36.6% está en desacuerdo de participar en esa protesta. Siguiente. Algunas cosas adicionales que aparecieron en esa encuesta que me gustaría compartir con ustedes. 46.1% de la población entrevistada dice que prefiere no hablar de política entre sus familiares y amigos cercanos para no discutir. O sea, la mitad del país, un poco menos de la mitad del país, todavía siente que entre los amigos y entre la familia cercana mejor no hablemos de política, porque hay alguien, o de la oposición o del gobierno, que se va a molestar. 25.4% dice que un familiar o un conocido cercano ha sido detenido en las protestas. Eso también es un indicador gigantesco del tamaño de la represión que estamos viviendo. 41.2% piensa que las protestas deben terminarse solo cuando cambie el gobierno. Esos son los duros, seguramente todos los que están aquí también. Pero 23.8% dice que deberían acabarse ya. Como se puede imaginar, la inmensísima mayoría de ellos se definen como partidarios del gobierno. Y 29.3% dice que deben terminar para que se inicie un diálogo entre la oposición y el gobierno. 40.9% dice que está muy pendiente de las noticias sobre la protesta. Eso puede llegar hasta 64% si incorporamos a los que dicen que están algo pendientes. Solamente un 32% dice que no está pendiente para nada de lo que ocurre en las protestas. Siguiente. Bueno, esas son las preferencias políticas. Las medimos, le estoy colocando allí enero, marzo, mayo y julio de este año. Fíjense cómo la línea roja, obviamente, son personas que se definen que están más a favor del gobierno que de la oposición. La línea azul son personas que dicen que están más a favor de la oposición que del gobierno. Y la línea verde lo que dicen son personas que dicen que no están ni a favor del gobierno ni de la oposición. Así es como medimos eso aquí. Bueno, fíjense cómo en la medida en que fue incrementando el conflicto, ¿verdad?, la línea verde cayó de 50.1%, ya lo que no se definía ni con el gobierno ni con la oposición. Ese 50%, cuando usted lo mide con otras variables, se comporta y tiene opiniones muy similares a lo que se dicen que son opositores, ¿sí? Pero fíjense que como fue agudizándose el conflicto, enero, marzo, mayo, eso cayó, digamos, los no alineados cayeron de 50% a 25%. O sea, la mitad de ellos tomaron partido por alguno de los dos, y la inmensa mayoría tomó partido por la oposición. Fíjense que la oposición entonces pasa enero, marzo, mayo de 33.7% a 51%, ¿sí? El gobierno se mantuvo en enero del 2017 de 16% a un 24% en mayo del 2017, es decir, una partecita de los que se decían no alineados, en verdad estaban más a favor de la del gobierno. Entonces, como en la medida en que iba incrementándose el conflicto, la gente se iba definiendo y en las encuestas decía de qué cosa era.
entre mayo y julio, estamos hablando que más o menos ahí median unas 6 semanas, entre esas dos mediciones. Fíjense lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que ha vuelto a crecer los no alineados a 31%, ha caído los partidarios de la oposición a 40%, y digamos que se mantiene más o menos la tendencia de un crecimiento muy lento del gobierno de aproximadamente un 25%. ¿Qué dice eso? Bueno, eso lo que dice es que la popularidad es de los ganadores. O sea, la popularidad es de los ganadores. Y eso es en este conflicto. Entonces, en la medida en que la lucha sigue, la protesta sigue, pero la gente ve que no hay posibilidad de cambio, no se ve el cambio cerca, sino más bien lo que está viendo es más represión, lo que está viendo es más endurecimiento, pues entonces las personas, digamos que se convierten, tratan de no ver, de no tomar partido por el conflicto. ¿Eso va a seguir creciendo? Yo creo que sí, quizás no mucho más, quizás esos no alineados pueden llegar a algo así como el 40%, la oposición mantendrá su 40, 38%, y el gobierno con toda seguridad se va a mantener en ese techo que ya debe haber alcanzado, que es más o menos 25%. Siguiente. Tuvimos la oportunidad por la fecha de preguntarle a la población sobre la medida que favoreció a Leopoldo López de casa por cárcel. Y le dimos un conjunto de frases y le pedimos a la gente, díganos con cuál de estas frases, o cuál de estas frases se aproxima más a su opinión. Fíjense que ninguna de las frases tiene una mayoría completa, hay tres que dominan. 32% dice, fue algo bueno, pero Leopoldo sigue preso y aún quedan muchos presos políticos. ¿Sí? Un 25% dijo, fue una exitosa maniobra del gobierno para volver a engañar a la oposición. O sea, hay una parte de la oposición venezolana, o del país, que es 25%, que nunca ha dejado de pensar que la oposición son una parranda de imbéciles, ¿verdad? Que siempre son una especie de bobos que se están chupando el dedo, y que el gobierno es algo así como una especie de Einstein convertido en político, donde todo lo que hace está absolutamente planificado, casi que desde marzo de 1999 tenían todo absolutamente planificado hasta mayo del 2017 que tomaron esta medida de darle casa por cárcel a Leopoldo. Y bueno, 22%, que son por supuesto más favorables al gobierno, dicen que es una prueba de que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Hay un 12%. ¿Qué dice? Es un triunfo de la oposición luego de casi 100 días de protestas. Si usted suma ese 12 con esa 32, ¿verdad? Le da 44%, ¿verdad? Y ese 44% es como el porcentaje así más duro de la oposición, que es lo que dicen en su inmensa mayoría. Está bien, pero falta, ¿verdad? Que seguramente es la opinión de todos los que están aquí, ¿verdad? Y hay un 12% que dice de optimistas empedernidos, ¿verdad? Que ojalá nunca falte, que dicen que fue un gran triunfo. Siguiente. ¿Cómo va a terminar esto? ¿No? Y entonces consultamos a Adriana Asi, entonces ella nos dio unos datos, ¿no? En este caso, Adriana Asi fue la encuesta. Y entonces le preguntamos a los venezolanos, ¿cómo va a terminar esto? Siguiente. La primera pregunta es que nadie sabe cómo va a terminar esto. 52% dice no hay forma de saber. ¿Cómo cree que van a terminar las jornadas de protesta? 52% dice que no hay forma de saberlo. 17% dice en la cancelación de la Asamblea Nacional Constituyente y el inicio de una negociación entre las partes, ¿verdad? Estos son los tipos que casi que es un deseo, pues, ¿no? lo que están expresando ahí. 13% dice cuando se escoja la constituyente propuesta por el gobierno, más duro del oficialismo, y hay un 12% que dice que esto va a terminar con un golpe de Estado. Siguiente. También preguntando sobre cómo va a terminar esto, después más adelante en la encuesta le preguntamos, bueno, y finalmente, ¿cómo cree usted o qué cree usted que va a ocurrir en Venezuela en los próximos meses? 22% dijo que vamos por unas elecciones. La mayoría dijo que no sabía, era consistente con aquello. 24% dijo que el gobierno va a terminar su periodo constitucional. Y más o menos un 28-29%, son los tres toletes, dicen o va a haber un golpe de Estado, 11%,
o va a ocurrir un estallido social, que es 18%. ¿Sí? Las dos evidentemente se parecen. Lo que domina es que la gente no sabe. La segunda gran mayoría es que dice aquí va a ocurrir, para decirlo en venezolano, y como es sábado lo podemos decir, aquí va a pasar una vaina. ¿Sí? Entonces la vaina puede ser una explosión social o puede ser un golpe de Estado. O bueno, sencillamente la gente dice que vamos a elecciones o que el gobierno va a seguir adelante. Siguiente. Dos, para terminar. Lo primero es que hay que recordar que en política, como en la vida, mientras se está vivo, no hay capítulos finales. ¿Sí? Entonces, aunque el 30 de julio parezca algo así como una especie de doblar la esquina, mira, yo le decía a la gente, ¿qué va a pasar el 30 de julio? Yo me imagino el 30 de julio, algo así como que uno va a visitar a un familiar en un barrio de Caracas. Y bueno, la conversa estaba buena, y 6:30 de la tarde, coño, se me hizo tarde. Vámonos, ya ocurre. Y usted comienza a caminar solo, ¿verdad? Hacia, qué sé yo, hacia la avenida San Martín, o sea, la avenida Real de Antímano, la calle Real de Antímano. Y falta una cuadra, ¿verdad?, para llegar a la avenida. En esa cuadra usted no sabe, cuando doble la esquina no sabe si se va a conseguir, usted se va a conseguir un policía. No sabe si no se va a conseguir nada. O si se va a conseguir un primo que, ¿para qué pasó un primo que hace por aquí solo? Va a acompañarte por la estación del metro. ¿Sí? El 30 de julio es más o menos esa imagen la que yo tengo. ¿Sí? Del doblar una esquina que puede ser peligrosa. Pero recordar que inclusive doblar esa esquina no es un capítulo final. Aun cuando hay que recordar que con 25% de respaldo, ¿verdad? Las dictaduras pueden vivir. Las dictaduras pueden vivir con 25% de respaldo y eso es lo que el gobierno tiene. Lo segundo, ¿verdad? La gran conclusión de este estudio es que, bueno, por supuesto la represión hace su trabajo, ¿no? Eso no es gratuito. Lo tercero es que la oposición ganaría en cualquier consulta popular democrática, donde siempre se dice directa, secreta, universal, va bien, pero hay que añadir. Y con representación proporcional de los resultados. ¿Sí? Porque te podrían decir que el fraude, ¿verdad?, que se va a hacer el 30 de julio es una elección universal contra todo el mundo. Es una elección secreta, ¿verdad? Y hasta podrían decirte que es una elección directa, por lo menos en la mitad de ella. Pero siempre hay que decir, y con representación proporcional al resultado de los votos. ¿Sí? En cuarto lugar, acostumbrarse a la crisis es una opción, o sea, es una opción que este país se acostumbre a esto, ¿sí? Que la encuesta puede tener esa lectura. Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el más humilde de los venezolanos sabe que puede vivir mejor, porque ha tenido esa experiencia, no porque digamos es algo no indeseable, sino que ha tenido esa experiencia. Y eso puede que sea un antídoto para otras dictaduras, ¿verdad? Entonces, mira cómo Mugabe se mantuvo todo este tiempo y sigue en pie a pesar de la hiperinflación. Tuvo, fíjate como yo no sé quién, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un antídoto contra dictaduras recesivas que pueden estar en la historia que se hayan eternizado. Quinto que quería decirles es, bueno, hay que tener cuidado con el intervencionismo y con las sanciones internacionales, porque ello puede fortalecer al gobierno. Ese 25 puede irse a 30, puede irse a 35 incluso, ¿okay? Aunque evidentemente siempre será temporal. Porque igual como el gobierno no tiene todo planificado, ¿verdad?, desde marzo del año 99 hasta hoy, lo que sí ha demostrado es que es especialísimamente torpe y especialísimamente muy malo en todo lo que tiene que ver con diseño de políticas públicas, tanto económicas como sociales. Y si no, a los resultados nos atenemos. Siguiente, y ahora sí para terminar. El 30 de julio habrá una elección nacional, creo yo. Ojalá no, ojalá eso se pueda detener. Pero yo sí creo que va a haber una elección nacional. Que básicamente va a ser una elección interna entre los partidarios del gobierno. En ningún caso van a votar más de 5.6 millones de personas, eso sí les va buenísimo. ¿Sí? Creo que el simulacro fue un simulacro para mostrar gente. O sea, una de las cosas que yo vi en el centro de votación fue que a la gente le pedían que se quedara en el centro de votación. O sea, lo que iban, que se quedaran haciendo cola. O sea, una especie como de escenografía, ¿no? Y eso va a ocurrir el 30 de julio. El 30 de julio las personas que vayan a votar se van a quedar, ¿verdad?, para que siempre se vea cola, ¿sí? Pero en el mejorcísimo de los casos, como decía, 5.6 millones, aunque el estimado de nosotros es 4. Estas van a ser las últimas elecciones que vamos a conocer con este CNE. No le quepa la menor duda de eso. Son las últimas elecciones que vamos a ver con este
con este CNE y probablemente con esta presidenta, etcétera, etcétera. Porque la gran pregunta es si se van a atrever a anunciar una participación mayor a la de la oposición el 16 de julio. Es decir, se van a atrever a fabricar 4 millones de votos. Si se atreven, y si lo hacen, creo que se van a tratar de atreverse, pues efectivamente esta va a ser la última intervención del CNE, al menos en contexto, digamos, medianamente democrático. ¿Qué va a pasar después del 30 de julio? Aunque esa parte la tiene el padre Virtuoso, porque fue revelada hace poco, tuvo una revelación, pero yo me voy a atrever a decir algunas cosas. En primer lugar, creo que se va a profundizar la ingobernabilidad de un gobierno en minoría. ¿Sí? O sea, que esté pensando que se la comieron otra vez, una oposición boba, una vez más, cae en la trampa. ¿Sí? Pues no, va a profundizarse la ingobernabilidad del gobierno en minoría. No se va a resolver ni uno solo de los problemas. Se van a agravar. Por supuesto que creo que la oposición va a recibir un baño, ojalá no sea muy grande, de desmoralización que va a tener que sortear y va a tener que guapiar, como en muchos otros baños le han ocurrido. Y aquí el temor es que si el gobierno decide acabar con los poderes constituidos y proscribir la disidencia política, es decir, proscribirnos a nosotros, ahí sí es que vamos al camino, digamos, de lo peor, de la peor de nuestras pesadillas. Entonces, yo lamento, ¿verdad?, honestamente no poderle tener demasiadas buenas noticias, pero esto es lo que estamos viendo. Muchas gracias. Seguidamente, Félix Seijas, él nos va a hablar de lo que dicen las encuestas. Su presentación es la de Delfos, por favor, Martín. Y les voy a rogar, porque esto lo estamos grabando para transmitirlo, que apaguen los celulares, por favor. Vamos, los tengamos en modo de silencio. Félix. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a poner aquí un cronómetro, porque siempre que digo 10, son 20 minutos y a veces hasta se me olvida. Tampoco que lo voy a parar mucho a esto, pero... Pero bueno, primero, gratamente sorprendido por la asistencia. Yo ayer le comentaba a alguien que yo creía que íbamos a estar nosotros cuatro hablando entre nosotros. Yo le hacía una pregunta a Luis Pedro me la hacía a mí. Pero bueno, bastante gente para hacer sábado, día de marcha, se suspendió el jueves, se pasó para este día. Entonces, bueno, voy a seguir hablando mientras aparece mi presentación. Lo que yo traje fue un conjunto de láminas, una especie de Frankenstein de diferentes estudios, algunos privados, otros de LUCAP. Básicamente, ahí hay uno de LUCAP que ya es público y está en la página web de Política UCAP, Política con K, que la mayoría debe conocer, y si no, le estoy haciendo la propaganda, porque por aquí voy a Juan Manuel y me voy a congraciar con él. Ahí está. Ok. Entonces, pero bueno, diferentes láminas para ver un poco una radiografía de cuáles son los sentimientos ahorita del venezolano, qué piensa el venezolano, qué siente el venezolano. Por ahí viene, se los aseguro. Estaba, ahí estamos. Ok. Entonces... Con el amigo hicimos un pacto que cuando yo hiciera así, él avanzaba. Vamos a ver si funciona. Ahí estamos. Ok. Primero, ¿cómo piensa y siente el venezolano ante la coyuntura actual? Hay que apretar duro el botón. Ok, entonces, bueno, esto es lo primero, los sentimientos que predominan en los venezolanos. Y esto es importante porque este es una especie de estado de medición del estado de ánimo del venezolano, ¿no? Fíjense que ahí está entre esperanzado, molesto, desilusionado, triste, deprimido, feliz. Yo eliminé hace un rato algunas láminas, ya no recuerdo cuáles eliminé, porque para no estar mucho con esto, déjame eliminar algunas cosas. Pero bueno, creo que las que venían después, que marcaban algunas cosas, fueron de las que eliminé. Pero fíjense que ahí tenemos esperanzado y molesto. Esos son dos sentimientos que de cierta manera son movilizadores, pero con diferente intensidad, ¿no? Tenemos primero el esperanzado, un sentimiento positivo, pero que no moviliza tanto, ¿no? Si uno está esperanzado y contento, bueno, chévere, pero bueno, entonces sale a lanzar piedra y tal. Bueno, no vale, yo lo que estoy es aquí esperanzado, en una onda chévere, ¿verdad? Entonces no voy a salir a eso. Es el 26%, la mayoría son chavistas, lo vamos a ver en otra lámina, no todos, pero la mayoría. Después viene el sentimiento molesto, ese que es la otra cuarta parte de los venezolanos. Una cuarta parte esperanzado, una cuarta parte molesto. Ese sí es un sentimiento movilizador, es negativo y es movilizador fuerte. Es el que sale, tira piedra, grita, ¿no?
y si se queda en su casa, por lo menos saca una cacerola y le da bien duro, ¿no? Pero es un sentimiento movilizador. Después vienen tres sentimientos: desilusionado, triste y deprimido, que son desmovilizadores. Cuando uno está triste, uno está desilusionado, uno está deprimido, uno más bien deja caer los brazos, se queda en la casa, se acuesta, no quiere salir de la cama, etc. Entonces, bueno, ahí tenemos también, eso es más o menos como la tercera parte de la población, si lo juntamos. Y después tenemos uno ahí chiquitico, 3,6%, que es la promesa de la revolución, feliz. En este país, la gran promesa de la revolución, que es hacer a la gente feliz, bueno, ahí se anota apenas un 4% de la población. Estamos hablando de un porcentaje pequeño, después vamos a ver quiénes son también. Ah, mira, no las había quitado. Ok, bueno, está el positivo, el negativo, los desmovilizadores suman un 42,5%, la promesa de la revolución, y ahora sí pasamos a verlos por separado. Fíjense, esta es más o menos la manera en la que se autodefine la gente, de un chavista madurista, un chavista pero no madurista, son los que están bravos con Maduro, pero son chavistas, oposición no mood, es decir, yo me opongo al gobierno, pero yo no me retrato con la mood, o no confío en la mood, y la oposición mood, y por ahí están los ningunos. Entonces, la línea roja son los molestos, la línea azul arriba es la de esperanzados, y la azul más clarita son los felices. Si vemos, vamos a ver si aquí sí le ponía, ok, también, sí está, ok, aquí está. La mayoría de los esperanzados, como vemos entonces, son chavistas. Pero por supuesto, mientras más chavista eres, más esperanzado estás. Después tenemos los opositores, ahí está la molestia, ¿no? Mientras más opositor eres, mientras más duro como opositor eres, pues más molesto estás también. Y tenemos la felicidad, ahí está, el chavismo madurista, el chavismo duro, pues, y los ningunos, una partecita, pero aquí es donde está el fuerte de esa gente que dice sentirse feliz. Y la gente a veces me pregunta, bueno, ¿y será que esta gente vive en otro planeta, vive en otro país? No, ellos viven aquí, viven en Venezuela. Lo que pasa es que esa es una respuesta bastante política, estamos hablando de gente bastante comprometida con el proceso, por lo que sea, pero ellos no van a dar una respuesta contraria a lo que ellos creen y tienen años y siglos creyendo. Entonces es una respuesta más política que otra cosa, ¿no? Seguimos y tenemos acá, bueno, y estos son los otros sentimientos, ¿no? Los desmovilizadores, la mayoría están hacia el lado opositor también. Okay, seguimos. Estos son los principales problemas rápidamente. Inseguridad pareciera ser el primero, pero cuando unimos los problemas que tienen que ver con escasez de medicina, escasez de comida, escasez de productos, escasez, bueno, tenemos un 92%. Es decir, aquí el principal problema, lo que realmente golpea a la gente, es la escasez. Yo de la inseguridad, por supuesto que está allí, es importante, y el cuadro de la izquierda lo muestra así, pero yo de la inseguridad, si yo me quedo en la casa, le pongo candado, le pongo alarma, bueno, yo puedo defenderme, tratar de ver cómo hago, ¿no? De la escasez, no, de la escasez, eso se meten en la alacena, en la nevera de uno, no hay forma ni manera de evitarlo, la gente tiene que comer y aquello, disculpen que no me mueva mucho para acá, pero me siento rodeado. Ok, bien. ¿Cuándo se vivía mejor? Antes de la llegada de Chávez, cuando Chávez era presidente. Fíjense que eso se divide como en dos bloques, ¿no? Más o menos 40 y algo y 40 y algo, 40 y 40, pues, ¿no? Antes de la llegada de Chávez al poder se vivía mejor, después, cuando Chávez era presidente. Entonces, aquí hay dos cosas que muestra este gráfico, ¿no? Una es, antes de que llegara Chávez, 42%. Aquí nosotros estamos viendo en los estudios, sobre todo en los cualitativos, que incluso los jóvenes están empezando, los jóvenes que no conocieron la cuarta, pero que han escuchado que ahí se comía perrarina, la gente se bañaba en el Guaire y la vida, etcétera, etcétera, esa gente ha empezado a verbalizar, incluso clase B y E estamos hablando, ha empezado a verbalizar que parece que antes la cosa no era mala, porque entonces ya es el recuerdo, la memoria de los familiares, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que, bueno, sí, mi papá me dice, mi abuelo me dice, mi mamá me dice, y en verdad yo veo que ellos se casaron cuando tenían 22 años, estaban graduando en la universidad y se compraron un carrito, se compraron un apartamentico. Y yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, entonces me llevaban en el supermercado, montaban el carrito y metían comida. Yo no escuchaba ningún, que no había ningún problema ahí distinto a otras cosas, ¿no? Entonces, eso está siendo recuperado, ¿no? Y ciertamente hay gente que está empezando a pensar, mira, antes como que sí se vivía mejor, ¿no? Independientemente que hubiese problemas. Pero aquí lo más, y creo que ahí sale, vamos a ver si sale, se trancó otra vez, ahí está. Ok, ahora con Maduro, el 5%. Y esto es porque a lo largo de estas láminas, algo que vamos a ver de manera repetida, es que el señor Maduro ha perdido cualquier tipo de credibilidad, cualquier tipo de confianza. Es una marca, si él fuera una marca, estuviésemos en el terreno del mercado, es una marca irrecuperable, en
muy difícil que se podrá recuperar la revolución. Bueno, quizás a lo mejor, pero la marca Maduro murió. Bien. Esto nada más lo, yo puse nada más una lámina aquí que tenía que ver con alimentos y cosas de estas, porque yo dije, Luis Pedro España, eso me suena a mí a canasta, pobreza, tal vez, va a traer toda esa cifra, ¿no? Pero bueno, entonces nada más traigo esta, pero es como un ejemplo de por qué la revolución en este momento, esto ha pasado más allá, y les cuento muy rápidamente, y estoy muy atorado por el tiempo, pero aquí la gente empezó clases de ella, estamos hablando de gente con poca educación, gente con bajos recursos. Estas personas ya están empezando, ya hicieron el clic entre antes era, mira, si me das un plato de comida, yo me olvido de todo lo demás. No, ahora no es solo, ahora yo sé que ese plato de comida que me está poniendo al frente es muy inestable y que esto no me garantiza a mí mucho, entonces yo quiero algo más, yo sé que el problema es más complejo que eso. Tiene algo que ver con unos señores que se llaman productores y empresarios y algo que se llama el dólar, el cual nunca en la vida he visto, pero yo sé que aquello funciona así. Entonces yo sé que el problema va más allá de simplemente ponerme una bolsa de comida al lado. O sea, yo sé que el problema es mucho más complejo. Eso está empezando a ser leído así por las personas de bajo nivel socioeconómico. ¿Cómo? Ah, bueno, eso es un concurso que íbamos... No, mentira. Ok, sí, cierto, gracias. AMG, esta es otra forma, como les dije, esto es una especie de Frankenstein porque son diferentes estudios lo que estoy metiendo acá. Esta es otra manera de medir la afiliación política, ¿no? Esto es... apoya mucho al gobierno, apoya algo al gobierno, apoya algo a la oposición, apoya mucho a la oposición o ninguno. Es otra manera de medir la afiliación política, ¿no? De diferentes formas que se puede medir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo azul es, se le preguntaba a las personas, mire, ¿usted qué prefiere para tener comida? ¿Usted prefiere que se fortalezca las bolsas clave y la distribución de comida por el gobierno, que se haga más fuerte y mejor? ¿O usted prefiere que esté en los supermercados, que usted vaya y lo compre? Entonces, bueno, la línea roja es que se mantengan los clave como mecanismo de distribución de alimentos y se fortalezca, etcétera, etcétera. Y lo azul es, yo prefiero ir al supermercado y comprarlo más. Entonces, bueno, fíjense que los que apoyan más al gobierno, yo vengo de la central, si viniera de la Católica, la Metropolitana, tuviese esas cositas que apuntan hacia distancia. En la central lo máximo que podemos hacer es prender una varita, un pedazo de madera con candela y es como en Harry Potter, lumus. Y ahí vemos como... Ok, entonces aquí el apoyo mucho al gobierno, el chavismo, o sea, las personas del gobierno, los más duros, apenas un 32%, la tercera parte dice, yo quiero que se fortalezcan los clavos. Los demás, del chavismo más duro, dice, yo prefiero ir al abasto y comprarlo. Es decir, esa bolsa que les están poniendo no tiene un efecto tan grande. Y pudiese tener aquí un poco de lámina, porque eso se ha estudiado bastante bien, de qué opina la gente de los clavos, y definitivamente por ahí no lo va a terminar comprando. Bien. Para que el país mejore, ¿qué debe hacer un nuevo gobierno? Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es un índice, se le preguntaban, bueno, usted está muy de acuerdo con esto, de acuerdo, y así, ¿no? Y con eso se construye un índice, 0 es nada de acuerdo, 1 es muy de acuerdo. En este tipo de índices, normalmente, cuando algo está entre 0.5 y 0.75, son niveles de acuerdo bastante altos. Cosas por encima de 0.75 yo muy pocas veces las he visto. Esto es sorprendente, o sea, estamos hablando, pareciera que las últimas tres no hubiese tanto acuerdo cuando uno ve lo grande que están las otras dos. No, este es un acuerdo grande, bueno, que aquello es monstruoso. Y fíjense con qué está teniendo la gente acuerdo ahí. Apoyar a la empresa privada. No regalar nada, sino subsidiar. Oh, sorpresa. Eso está sucediendo. La gente está haciendo... Y la gente de clase TIE, la expresión que más común en los grupos focales, ¿no?, es el regalado. ¿Cuál fue el único...? Chávez era un dios, los chavistas. Su único problema fue el regalado. Oye, con el regalado, entonces si yo te regalo a ti, ya después más adelante yo no le puedo dar a otro. Entonces, oye, más bien debió haber sido algo subsidiado y empiezan a hablar de cosas así, ¿no? Pero fíjense ustedes, la empresa privada, apoyar a la empresa privada, es que Chávez resucita y se muere a los 2 minutos, si ve esto. O sea, el tipo gastó 18 años y millones de dólares para meterle a la gente en la cabeza que el empresario es un bicho. Y bueno, ahí está el acuerdo con el bicho. La gente hizo el clic. Si ese bicho es un bicho, sí, porque incluso lo han dicho así en grupos focales, pero son necesarios, es un mal necesario. Sin ellos, estamos mal. Bueno, préstamos al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, santo Dios. O sea, me imagino, vean el río. Es que el tipo se muere a los 2 minutos.
sea, él no podría pensar que esto está sucediendo. ¿Quién puede resolver la crisis? Rápidamente, ¿quién puede resolverla? Bueno, el presidente Maduro, 15%, una oligarquía del PSUV, al final eso suma como un cuarto, la cuarta parte de la población. Después vienen los líderes de la oposición, la cuarta parte de la población, un líder independiente, la cuarta parte de la población, ahí tenemos las tres cuartas partes. Y el resto, bueno, no tiene solución, no sabe, ¿ok? Aquí estamos pintando un mapa, la gente piensa que la oposición, gobierno, todo el mundo está con la oposición y aquí la oposición lo que haga. No, señor, este es un mercado bastante heterogéneo, polarizado no está, es muy heterogéneo. Lo que está polarizado es la oferta. La gente a la hora de dirigirse a la urna de votación, bueno, siente, ve, visualiza solo dos opciones y ahí se decanta. Entonces la oferta es la que se percibe polarizada, pero el mercado es bastante heterogéneo. ¿Un nuevo gobierno qué debe hacer? Mantener algunas cosas, mantener las ideas de Chávez, un 15%. Mantener algunas e incorporar nuevas, 33%. Comenzar desde cero, casi la mitad. Pero bueno, otra lección de este gráfico es que no nos podemos olvidar de lo que hablaba Chávez, porque lo que hablaba Chávez está ahí en el imaginario colectivo y la gente no termina. Y aquello, bueno, incluso quizás muchos de los que están aquí dicen, bueno, es que en verdad el tipo algunas cosas que decía también ahora, que el tipo no era el que lo iba a hacer, que aquí dice no. No, pero bueno, algunas cosas puede ser, la cosa que no era quien lo iba a llevar adelante, etc. Bueno, independientemente de eso, pero aquí estamos hablando de un tercio de la población que dice hay que mantener alguna, aunque se incorporen otras. Y si a eso le sumamos el 15% que dice mantener la de Chávez, ya estamos hablando de la mitad de la población que piensa que aquello no debe ser olvidado. Bien. Sí, adelante. Ah, bueno, esto es nada más para verlo por afiliación política. Fíjense que incluso esa barra amarilla, la parte amarilla que dice mantener e incorporar nuevas, bueno, incluso el chavismo más duro no llega ni a la mitad, lo que dicen mantenernos solamente con lo que Chávez decía, ¿no? Los demás, fíjense que ahí estamos entre mantener e incorporar cosas nuevas y lo demás, ¿no? Entonces, ¿quién desea que esté en el poder? Que la revolución siga con Maduro, 17%, que la revolución siga sin Maduro, 15%, que la MUD tome el poder, la cuarta parte de la población. Que tome el poder un grupo independiente, las dos quintas partes de la población, el 40%. Entonces, ¿no es, está polarizado el mercado? Absolutamente no. Otra más, vamos a saltar esta en aras del tiempo. Okay. Bueno, y para hablar de eso, de qué significa eso, qué riesgo trae eso, estas son las elecciones. Desde que cae Pérez Jiménez, esta es la primera elección del 58, aquí se estaba consolidando la democracia, digamos, el Rómulo Betancourt dice que Copey iba a ser mi contraparte, entonces chévere, aquí se termina de polarizar, aquí sí vemos una polarización estos tres años, AD y Copey, aquí tenemos el 83, ok, Lucinchi, sistema en crisis, y pongo el 98, el 88, ¿por qué el 88 si pareciera que todavía había polarización? Es que ya en el 88, ya la crisis de las instituciones estaba. Y el último año en que aquí se votó por partido político fue en el 83. Ya en el 88, la gente no votó por AD, la gente votó por Carlos Andrés Pérez. Y el recuerdo que tenía de su mandato anterior, de la abundancia, etc. Y ahí había, lo que pasa es que claro, no se veían las cifras quizás, no se hizo una buena lectura de eso, llegamos al 93, vean ahí cómo ya todo, o sea, se rompe esa polarización. Entonces tenemos convergencia, el chiripero, ¿no? Tenemos AD por allá con, creo que era Claudio Fermín, ¿no? Tenemos al Copey y URD allá con Velázquez. Imagínense, ya la gente estaba empezando a buscar personas, alguien, ¿no? ¿Quién era? Ya no eran los partidos políticos, no se hizo una buena lectura de eso. La siguiente, aquí, ¿qué era lo que estaba pasando en esa época? La línea blanca ya era AD, que era el referente de la polarización. Para tener una polarización tú tienes que tener un referente, ¿no? Y lo demás se puede acomodar, pero era Acción Democrática. Fíjense cómo desde el 88 cae tremendamente Acción Democrática, ¿no? Pero ningún partido realmente agarra aquello, ¿no? Sino la línea punteada, que son los independientes, es lo que crece, ¿no? Entonces, claro, ahí estaba la crisis, ahí estaba un mar de gente que estaba tratando de buscar algo cuando no sentía esperanza, que no había respuestas entre la oferta, entonces empezaba a moverse de una manera bastante errática. Es decir, la puerta estaba abierta. Después vienen las elecciones, 98, 2000, 2006, 2012, ya hay una polarización, pero ya es visceral, no es como la que había antes, AD, Copey, el contraste de estilo,
los adecos tomaban en las plazas, los copillanos en su casa, ya que era un contraste de estilo más que cualquier otra cosa. Aquí ya empiezan unos contrastes, una polarización visceral, ya era el malo contra el bueno, el diablo contra Dios, el opresor contra él. Entonces, claro, ya es otro tipo de polarización la que entra allí. Pasamos entonces a lo que está ocurriendo ahora con los partidos políticos. El PSUV cae, empieza a caer después de la muerte de Chávez, y empieza a subir esa línea nuevamente de los independientes. Los partidos políticos siguen quedándose por aquí abajo, y este puntico aquí es la MUD. La MUD recoge un poco aquello, ¿no? Pero todo el que está con la MUD no es que está con un partido político, sino está con aquello, con aquella polarización que percibe, la oferta que percibe polarizada. Entonces, nuevamente, ahí tenemos otra vez el caldo de cultivo. Ahí tenemos otra vez el mar de gente buscando para dónde agarrar. Y tenemos la última elección, que fue la de la Asamblea Nacional. Entonces gana la oposición, pero ya pierde fuerza el referente, que era el chavismo. Él pierde referente. Entonces, esta es una línea como la que vimos, ¿te acuerdas? En el 98 con Carlos Andrés, que parecía que todavía había polarización, pero realmente no la había. Eso es lo que tenemos aquí. Aquí ya se perdió el referente. Al perderse el referente y a sentirse la oferta polarizada, pues yo me voy para acá o para allá, pero eso es mentira. O sea, ahí hay muchas cosas, eso es bastante heterogéneo, esa barrita. A ver, de darse un cambio, ¿cómo prefiere que ocurra? Aquí más o menos, ya voy a empezar a acelerar un poquito, unas elecciones, 78%, acuerdos entre gobiernos. Esto es como prefiere que ocurra el cambio. Por supuesto, este es un pueblo donde el valor del voto es altísimo, eso queda ahí bastante claro. ¿Y cómo cree que ocurrirá? Bueno, baja las elecciones y empiezan a subir las otras. Acuerdo entre gobierno y oposición, protestas, golpe militar, una guerra por intervención. ¿Cómo piensa y siente el venezolano sobre la protesta? Aquí va a pasar muy rápido porque Luis Pedro ahí ya lo dijo, pues, prácticamente. ¿Qué es lo mejor ante la crisis? Solo protestar, 13,2%. Solo dialogar, protestar y dialogar. Pero fíjense que entre protestar y dialogar y solo dialogar, estamos hablando de casi un 40%. Ese es otro mito. Aquí la gente no quiere el diálogo, y el diálogo es una cosa de la que no se puede hablar, ¿no? Aquí la gente está completamente clara, una buena parte de la gente está completamente clara que el diálogo es algo necesario, importante, y que se va a llegar a eso. El asunto es que en este momento no confían en que el diálogo, en que estén las circunstancias para el diálogo. Entonces, sí, a través del diálogo debe ser, pero ahorita yo no creo mucho en el diálogo porque una de las partes no está dispuesta a hacerlo y más bien lo va a utilizar a su favor. Eso es lo que está pasando. Pero no quiere decir que no se puede hablar de diálogo. Por supuesto que sí, la gente sabe que eso va a ocurrir. Bueno, 43,9%, ¿ok? Esperar 2018, 33%. La tercera parte dice lo mejor es esperar al 2018. Ahí están, entre los chavistas, y también hay opositores que no quieren lío y que dicen, bueno, ya estamos ahorita, y tienen la fantasía, la esperanza de que una elección presidencial, y eso lo vemos en el estudio cualitativo, tú puedes suspender lo que a ti te dé la gana, pero una elección presidencial, eso aquí en Venezuela no se suspende ni que nada. Esa es la ilusión que se tiene, pero eso está allí. Ok, el constituyente de Maduro, 5%, el hombre no logra vender nada. Bien, ha salido a protestar en la última semana, pasemos aquí rápido, 18,8%, coincide bastante con las cifras que nos mostró Luis Pedro. Por supuesto, si lo vemos por afiliación política, aumenta 36, 35, por el lado de la oposición. Los que no, las principales barreras, estos son barreras, no son pacíficas, hay peligro por miedo, porque, o sea, la principal barrera, por supuesto, para la participación es la violencia, y por eso que el gobierno la busca, la incita, y rápidamente ni se ha formado la concentración y ya empieza entonces a crear el miedo allí. ¿Debe continuar la protesta? Dos quintas partes dicen que sí. El resto, pues ya sabemos cuáles son los motivos por los que dicen que no, entre chavistas y entre gente que no le gusta aquello, que le da miedo. Pasemos. Okay, Asamblea Nacional, la mayoría sabe que aquello está, pero fíjense que hay un 10% que no sabe, no todo el mundo está informado. ¿Es legal la manera como se elegirá? 22% dice que sí es legal, el 55%, más de la mitad, dice que no, que eso es algo montado para una trampa. Y esta la estoy pasando muy rápido porque Luis Pedro, y ya estoy viendo el tiempo ahí que me está mostrando los dientes. ¿Ayudará a resolver la crisis? ¿Empeorará la situación? Ok, sigamos. En una elección presidencial, ¿por quién votaría? 27% candidato del PSUV, 52%
candidato de la MUD. Si eso lo, bueno, y ahí está la abstención y todo aquello. Si eso lo polarizamos, estamos hablando de un 65% contra el 35% aproximadamente, ¿no? Que sería una votación presidencial en este momento. Eso es polarizado, si lo vemos en número de votos, 10 millones y medio de votos aproximadamente para la oposición, ya quitándole la abstención del 20%, suponiendo una abstención del 20%, y 5 millones y medio para el chavismo. Entonces, claro, si nos vamos a lo que va a ser la consulta del próximo 30, del próximo domingo, ese sería el tope, el techo que tendría el chavismo en este momento, con aproximadamente 5 millones y medio. Por supuesto que van a arrastrar gente, los empleados públicos, etcétera, pero difícilmente se pasaría de ese número. Yo dificulto que se llegue incluso a 4 millones, porque no es quienes quisieran que la revolución continuara, es con qué ánimo esa gente sale realmente a la calle, cómo los moviliza. No es solo el que votaría por ti, sino cómo los termina movilizando. La oposición dice, vamos a votar porque todo el mundo sale corriendo. ¿Dónde? Pero el chavismo dice, mira, vamos a hacer una cosa. Que dice, oh, qué fastidio, ¿no? Aunque yo esté allí, ¿no? Bien. Y ya para finalizar, esta es la última lámina, la estructura política. Si nos ponemos a ver una especie de estructura del país, ¿no? Los que no desean un cambio, un 20%. Los que desean un cambio, un 80%. Esos que no desean un cambio, ahí hay mucho temor a que si pierdo la revolución, lo pierdo todo. Entonces, claro, yo quisiera que con la revolución continuara y que se arregle la cosa ya lo interno, ¿no? Ese 80%, vamos a sacar un 15% que dice, yo quiero un cambio, pero que sea internamente, eso sí, ¿no? Entonces ya es un 20 más un 15, ¿ok? Eso nos da el voto del chavismo, máximo tope. Está ahí ahorita en un 35%, para la oposición 65%. El de la oposición lo podemos dividir en 25 y 40, que significa un 25% circunstancial y un 40% convencido. ¿Qué significa circunstancial? Bueno, personas que dicen, sí, yo voto por esto, pero yo definitivamente quisiera otra cosa, ¿no? Ese 40% dice, sí, está bien, o sea, no hay problema, son institucionales, eso podría caminar, podría funcionar. Y finalmente, de ese voto hay un 10% blando y un 30% duro. Es decir, aquí la MUD, cometa los errores que cometa, difícilmente bajaría del 30%, y ese es su voto realmente duro, sólido, ¿no? Pero bueno, nuevamente, la MUD pues, puede perder un capital importante que está ahí de manera circunstancial. Es difícil que lo pierda mientras no aparezca otro referente. Por eso es que ha tenido momentos duros y vuelve a subir, y tiene momentos duros y vuelve a subir, y mientras no aparezca un referente. Pero lo importante es que la puerta está abierta, es decir, la gente está buscando otra cosa. No quiere decir que vaya a aparecer, pero la gente está buscando otra cosa. En un grupo focal, una señora decía, una muchacha más bien, decía, bueno, es que la MUD es, mire, digo, el gobierno, y la MUD decía, bueno, es que estos políticos son, mire, eso es como cuando uno tiene un marido, decía ella. Es como cuando uno tiene un marido, entonces uno dice, y el marido se porta mal y no sirve para nada. Si no sirve para nada, uno empieza a buscar y uno empieza a mirar para los lados. Si uno está bien ahí y él se porta bien y es chévere, ni que uno le caliente en la oreja. Pero si no se porta bien, uno le calienta en la oreja y uno empieza a voltear, uno empieza a ver. ¿Y de quién es la culpa? ¿Este está tumbando al marido? No, él se está tumbando solito. Bueno, pero así lo decía y era muy, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, la cosa es, la gente con la mundo, con la música, la gente está mirando para los lados, y los estudios demuestran que sí, la gente mira para los lados. Si no aparece alguien, pues no se va a ir con el primero. Esa señora tampoco decía que se va a ir con el primero, ¿no? Pero bueno, pero sí está pendiente de, ¿no? Está abierta, ¿no? Al mercado. Entonces, bueno, ahí es donde la... Bien. Y bueno, finalmente, este es un país 40, aproximadamente, 40-40-20, esto siempre lo he dicho, tiene muchísimo tiempo siendo así. Hay un 40% muy institucional, un 40% que le gusta a las instituciones, no está dispuesto a sacrificar libertades por nada. Hay un 40% que sí está dispuesto a eso. Dice, bueno, institucionalidad, a mí no me interesa tanto, ni libertades, yo lo que quiero es que las cosas funcionen, que las cosas puedan funcionar sin eso. Y hay un 20% que es completamente utilitario, ese es dónde está la comida y punto, y para allá voy yo, ¿no? Entonces, si vemos eso, 98-2012, pues tenemos que el gobierno tenía el 40 más ese 20. Claro, tuvo la crisis del 2002, ¿verdad? La crisis del 2002 cuando llega y la gente dice, bueno, ese 20% dice, bueno, como que con este no era, ¿no? Entonces se va para el otro lado. Y ahí es cuando el referendo iba a venir, pero entonces, bueno, Chávez, yo, ni Merevan y todo, y lo digo porque él lo dice públicamente, ¿no? Eso que dice Maripili Hernández,
porque no, Chávez sí era democrático porque él hizo el referendo. En cambio, estos tipos no quieren hacer referendo. Y digo, no, Chávez no era ningún democrático. Mientras cuando él sabía que lo perdía, no lo hizo y lo boicoteó y lo boicoteó. Cuando sacó las misiones, el precio del petróleo subió, etcétera, etcétera, y ese 20% regresó a él, entonces yo, ahora sí lo hago. Así, ¿eso quiere decir que eres democrático? No, pero por supuesto que no. Bien, después de 2013 muere Chávez, la mitad de ese utilitarismo se va, se retira, o por lo menos se empieza a quedar en su casa, no necesariamente que, pero se queda en su casa, ¿verdad? Entonces se equilibra, tuvimos la elección pareja entre Maduro y Capriles, y ahora lo que está ocurriendo es, bueno, simplemente que ya eso es todo completo, estamos acá. Pero ese es más o menos la pintura, creo que esta es la última, vamos a ver si es la última de verdad, esa era la última cifra. Entonces, bueno, no voy a hacer un resumen porque vine diciendo las cosas más o menos, lo que nos mostraban y lo que nos iban enseñando los cuadros y las cifras, ¿no? Entonces, lo demás quedarán para las preguntas. 28 minutos, qué horror. Muchas gracias. Nos debe 8 minutos el amigo acá. Seguidamente vamos a tener el placer de escuchar a José Antonio Gil Yepes. Ustedes lo conocen, él es muy popular, ha estado mucho en televisión, con Data Analysis, de empresa de la que es fundador y director. Su ponencia tiene que ver con la negociación, con las posibilidades de negociación. Ese es un tema que ha traído mucha tecla, sobre todo en el Twitter, y ya vimos, por lo que nos contó Félix, sobre todo, que no es tan así, que de pronto uno cree que Twitter es la verdad y Twitter no es la verdad, las encuestas reflejan otra cosa. Los dejo con José Antonio. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Católica por esta amable invitación y quizás que más especialmente también a ustedes, al público, por haber venido un sábado, sobre todo después de tanto agite. Voy a usar la misma seña. Bueno, mire, lo que nosotros estamos viviendo es un proceso que viene de muy atrás. Una gran revolución que ocurrió en Venezuela ocurrió en el 73 cuando cambió la política petrolera. Allí se desestabilizó la economía venezolana, se hizo sumamente desequilibrada y sumamente volátil. Entonces empezaron unos ciclos que se iban casi que repitiendo en cada uno de los gobiernos, de Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera, Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez II, etc., y que estaban acoplados a lo siguiente: si había altos precios del petróleo, iban a mover la economía hacia una economía rentista, que es moviendo la economía en función del gasto público, incrementas la liquidez, incrementas la disposición en el bolsillo, el consumo, y te veías a vapores para poder abastecer esa demanda. Entonces tenías que empezar a importar, etcétera, porque el disparo de la demanda era demasiado acelerado. Ese aumento del gasto público, ese aumento de la liquidez, si no hay eficiencia en el mismo, generalmente está acoplado al problema de la inflación, y ningún gobierno se va a echar la culpa a sí mismo, sino que le echa la culpa al empresario y dice que los empresarios son unos chupasangres que hay que controlar los precios. Entonces viene el control de precios, como le siguen sacando la divisa, viene el control de cambio. Seguimos cometiendo errores y aflora el desempleo, el Estado tiene que subsidiar o tiene que contratar personas para darle un empleo público, para tapar el hueco, y eso va terminando en endeudamiento, y porque ya el ingreso petrolero no le da más para ese disparo de gastos y de inflación, y entonces eventualmente viene un ajuste. Pero cuando viene ese ajuste, y asociado generalmente a la caída de los precios del petróleo, entonces, bueno, llamas al Fondo Monetario, etcétera, viene un ajuste, le metes la mano a la gente en el bolsillo, le resuelves el problema al gobierno, no a la gente. El problema se terminaría resolviendo privatizando y sacándose las cucarachas del control de precios y del control de cambio de la cabeza. Pero eso no es lo que va a hacer ninguno de estos gobiernos, ni los que se fueron, ni los que están en el poder, mucho menos. Entonces, ¿qué es en lo que estamos en este momento? Un clic, por favor. Estamos nosotros, estamos allá abajo, y lo donde deberíamos estar es negociando. ¿Negociando con quién? Bueno, con el empresariado, que era lo que hacían antes también. Para atraer al empresariado, para que moviera la economía y no se desestabilizara el gobierno por la protesta, lo que hacían los gobiernos anteriores era reducir el control de precios,
reducir el control o eliminar el control de cambio y sincerar el valor de la moneda para que la producción venezolana se pudiera defender frente a una importación que estaba, había venido siendo hecha con un dólar muy barato, ¿ok? Compitiendo con, no solamente con la producción y con la inversión nacional, compitiendo con el empleo nacional. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos estar haciendo en este momento de acuerdo con esos 40 años anteriores, pero eso no es lo que estamos haciendo. En buena medida, lo que ha venido ocurriendo en la mayoría de estos 40 años, incluyendo los 40 años anteriores más los 20 siguientes, es manejarnos en un escenario de deterioro continuado. Un escenario que consiste en irnos llevando entre esos ajustes, entre los aumentos y bajas de precios del petróleo y los enfoques de economía rentista o de una economía más tendiente hacia el mercado, movilizada más por la inversión privada y por la producción. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ha venido más o menos ocurriendo, pero sobre todo en función de importaciones, para tapar el hueco con importaciones y no con producción nacional, aunque eso es una cosa que también está sujeta a los equilibrios. Cuando eso no se logra, puedes ir a un escenario de deterioro acelerado, que luego explico, o vas a un escenario en donde vas a tener mucha protesta y vas a tener que recurrir a la coacción y a la represión, y por último puede haber un escenario donde cambies el gobierno, un escenario de salida. Entonces, ¿qué pasa? Adelante. Dale, ¿sí? Entonces, aquí se van a conformar una serie de escenarios que tienen una gran cantidad de variables que hace un poquito difícil conformar esos escenarios, pero vamos a tratar de hacerlo introduciendo en cada escenario solamente las variables que necesitemos, no todas. ¿Okay? Entonces vamos a manejarnos con el precio del petróleo, la producción, el endeudamiento, las importaciones, la crisis, el nivel de protesta, la articulación de la oposición, la articulación del gobierno, las respuestas de los militares y las presiones internacionales. Sí. Entonces tenemos el primer escenario, el escenario de deterioro continuado. Ese escenario es muy interesante porque partimos de la situación de la caída del ingreso petrolero y de la estanflación, ¿okay? Que es en donde hemos estado pues, desde el año 2013 para acá. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, vamos a aumentar los precios del petróleo, volvemos a las andadas de la OPEP, recortamos la producción para manipular los precios, ¿sí? Pedimos préstamos, como Venezuela se ha venido endeudando, o aumentamos el volumen de producción y otras producciones más, junto con el sector privado, o aumentamos las exportaciones no petroleras. En este escenario ni aumentamos las exportaciones no petroleras ni aumentamos el volumen de producción. Vamos a ver si conseguimos más precio por el petróleo para poder recuperar las importaciones y aplacar la presión social sin aumentar demasiado los precios, porque aquellas importaciones las vamos a hacer con un dólar que está barato, o sea, una moneda, el bolívar sobrevaluado, o vamos a conseguir préstamos. Bueno, eso fue lo que hizo Maduro en 2014 y no consiguió ninguna de las dos cosas, pero si las hubiera conseguido, hubiéramos tenido más importaciones, no tan caras como las que tenemos hoy en día, y hubiéramos seguido en un escenario de deterioro continuado. Clic. Adelante. Ahora, ¿qué pasa si yo no consigo ninguna de las cuatro respuestas? Si yo no consigo ninguna de las cuatro respuestas, esa situación de estanflación que estamos viviendo, que es estancamiento con inflación, lo que me va a producir es un gran potencial de protesta y de desestabilización. ¿Y qué puede ocurrir? Si la oposición está articulada, vamos por otro escenario, pero si la oposición no está articulada, lo que va a suceder es lo mejor que le podía suceder a Nicolás Maduro en su proyecto de destrucción de la economía, de empobrecimiento del país y de destrucción de las instituciones. Él estaba perfectamente cómodo hasta febrero del 2014, y a partir de mayo, cuando terminaron las protestas del 2014, hasta hace 115 días. Está feliz en ese escenario de destrucción del país. Ni importo, ni exporto, ni aumento la producción de petróleo, ni ninguna otra. Ni tengo más precio del petróleo, ni consigo préstamo. Es un problema para usted, es un problema para mí. Pero eso no es un problema para la lógica de alguien que tiene una lógica que nosotros no entendemos o que nos está costando mucho entender. Adelante. Bueno, esta era la situación 2009, 2010, 2013, 2015, 2016.
con esas excepciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Oye, obviamente, si ese es tu mejor escenario, ¿ok? Bueno, pero mira, entonces vas a tener un 92,5% que dice que la situación del país es mala. ¿Y cómo queda tu popularidad o tu evaluación de gestión? ¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente Maduro por el bienestar del país? 75% negativa, 22% positiva. Y ahí empieza a aparecer lo que aparecía en las otras encuestas. 75-25, 75-25, 75-25, 70-30, 65-35, 80-20. Todo está ahí. Todo está ahí. En esos números. En contra del gobierno, por supuesto. Y empieza, perdón, eche para atrás. Y empiezan a aparecer una gran cantidad de candidatos presidenciales que le ganan fácilmente a cualquiera de los rojos. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí se empieza a revelar la tragedia de Venezuela. Aquí está la tragedia de Venezuela. Demasiados líderes ganadores de la oposición que no tienen una suficiente unidad, ¿ok? Y ningún candidato o líder del gobierno que pueda hacerle sentir, bueno chicos, vamos a esta cartita y vamos a negociar, vamos a ver qué inventamos. No, aquí no inventamos nada, aquí no quedamos. Ahí está la tragedia de Venezuela. Adelante. El otro escenario es un escenario en el que está pasando lo mismo, no hay ninguna respuesta, la estanflación continúa, un gran potencial de protesta, la oposición, en este caso, sí está articulada, surge la protesta, la respuesta del gobierno es reprime y la respuesta de Vladimir Padrino es, por supuesto que vamos a reprimir. Además, te paso un decreto que diga que podemos reprimir con armas de fuego a una manifestación cuando se torne violenta, vaya usted a saber quién lo define. ¿Ok? Sí. Y por otro lado, ahí estamos, en ese escenario, adelante. Y el otro lado está el escenario de renovación, que es todo lo mismo, excepto el gobierno quiere coaccionar, pero la respuesta es la del general Rosendo, Manuel Antonio Rosendo. En el 11 de abril del 2002, saca el plan Ávila a la calle, no lo saco, el que sea usted. Eso no tiene ningún invento, eso está escrito, eso ya está hecho, ya se sabe cómo se hace, que sea usted. ¿Okay? Sí. Bueno, entonces el 11 de abril estuvimos ahí, adelante, pero ese fue un momento. ¿En qué situación estamos? En una guerra de atrición. ¿Por qué? Porque ni el gobierno ni la oposición tienen suficiente capacidad para vencer, solo para hacerse daño mutuamente. Y los militares no se deciden ante la incertidumbre. Los militares generalmente no se dividen. Y cuando se dividen, hay una parte que se queda callada y la otra procede. Recuerden, en 2002. ¿Ok? Y si se vuelve a cambiar la cosa, se vuelve a cambiar. Y eso tiene una lógica, que es que nosotros no nos vamos a matar, ni vamos a matar a la gente. Entonces, hay que verlo un poco en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa aquí? No se decide por qué. Bueno, mira, el gobierno tiene una cierta mayor unidad, aunque es un grupo mucho más pequeño de lo que era. Hay algunos fraccionamientos, están escalando la represión, está surgiendo el miedo, a veces hay hasta provocaciones, hay muchas cosas que suceden raras, que no necesariamente son de oposición. Están criminalizando la protesta, eso sí, está huyendo hacia adelante con una constituyente, que es continuar un proyecto de destrucción institucional y económica, social, cultural y moral del país. Y por otro lado, la oposición tiene tres frentes, cada uno faccionado, están los partidos, que son más de, en la MUDA hay 21, que firmaron el pacto, el acuerdo de principios de esta semana, tienes otros partidos por fuera de esa MUDA, tienes a los jóvenes que están relativamente organizados en muchos frentes y tienes a una gran cantidad de pobres en la calle que si tú quitas la pobreza, desaparece en nuestros cálculos el 73% de la protesta. 73% de la protesta es por hambre. Por eso el gobierno se está poniendo la soga al cuello con la constituyente. Si hace lo que estamos suponiendo que puede hacer. Adelante. Nosotros estamos allá arriba, en donde el costo de salida del gobierno es altísimo, no hay ninguna garantía de que tengan
amnistía, etcétera, que no pierdas todo, que te puedas ir y no te pase nada, no hay ninguna. Pero eso sí, el costo de la represión es muy alto. Ahora, ¿qué es lo que está faltando en este momento? Bueno, hay que bajar el costo a la salida. Y si es necesario abandonar los odios, y si es necesario abandonar los planes de venganza, y si es necesario perdonar, porque esto no es una cuestión moral, esto es una cuestión científica, esto es una cuestión que se desprende del análisis de Robert Dahl, de muchísimos casos de salida de regímenes autoritarios. Si tú no le vas al costo de salida, por más que le metas presión con la protesta, ese gobierno se atrinchera y no sale. Adelante. ¿Cuál es la mecánica de la resistencia pacífica? Que es la que estamos observando. Esa le sube el costo a la represión. Y el pacifismo multiplica ese costo al represor porque victimiza al oprimido. Si a ti te sacan de la cárcel, tú corres un riesgo muy grande porque dejaste de ser víctima. Claro, Vladimir Villegas dice, bueno, ya la vida de Leopoldo López no depende de nosotros, depende de su familia. Ah, ya que la vida de Leopoldo estaba arriesgada. Ernesto, perdón, pobrecito Vladimir. Por fin me salió un chiste bueno. Deslegitimiza al opresor. Fíjense que no es cuestión de moral, no es cuestión, olvídate de eso, no es cuestión de moral. Victimiza al oprimido, deslegitimiza al opresor, une a los oprimidos, pobrecito. Divide a los opresores. Por razones morales, hay uno que dice. Ahí empieza a operar la moral, porque todos también tenemos una moral. Espérate un momentico, yo no voy a seguir matando gente como militar, que es el absurdo en que estamos, no tiene ningún sentido estos militares matando gente a cuenta de otro, de la revolución de otro, es un disparate lo que están haciendo. Pero bueno, hay que evitar ese castigo. No está funcionando, pero en masa estará funcionando en algunas individualidades. La violencia debilita a la resistencia, porque la divide, nos divide, legitimiza la represión, une a los represores y divide a los opresores, a los violentos, a los que están protestando, La constituyente comunal es una figura que no es constitucional, es multitudinaria para comprar tiempo, los puntos de agenda, incrementar el presidencialismo y el estatismo, minimizar otras autonomías sectoriales, como la Fuerza Armada, la obrera, etcétera. Reduce las funciones de la Asamblea Nacional en una serie de aspectos, puede elegir a los determinados, elegir diputados en segundo o tercer grado como expresión de instancia del poder comunal. Los consejos comunales eligen a un representante que elige a las comunas, que las comunas eligen a una autoridad más arriba y esa termina votando por los diputados y de esos diputados pues terminarán votando por el presidente de la República. Algo peor que cuando yo estaba chiquito cuando elegieron al general Medina o al general Marcos Pérez. Se reduciría el poder de los poderes descentralizados y lo sustituye por el poder comunal, y para eso es muy importante otorgarle el carácter institucional a las misiones y a los CLAP sin contraloría, como operan hoy en día, inconstitucionalmente, pero como operan hoy en día. ¿Por qué? Porque a través de la distribución de esa plata sin contraloría es que yo me aseguro que la plata le llegue a ese 20-25% que a mí me interesa que le llegue y no le llegue a más nadie. Adelante. Bueno, ¿qué piensa la gente sobre la constituyente? ¿Por qué la convocó Maduro? 19% para garantizar la paz y la estabilidad del país. 19%. Todas las demás son negativas. Para permitirle a Maduro dar un golpe de Estado, 11%. Para buscar evitar las elecciones regionales y presidenciales, 19% y 41%. La Asamblea Nacional le dará más poder a Maduro para mantenerse en el poder. Lo que tiene ahí es 20%. ¿Cómo considera que es el proceso de elección de los constituyentistas? ¿Está equilibrado porque le garantiza participación a todos los sectores? Otra vez el 19%. Todo en 20, 80, 75, 25. Y el proceso sería desequilibrado porque no se escogerían a todos los representantes por elecciones universales, 71%. No sabe, no contesta y son 10 puntos,
con lo cual esto se conforma más o menos en 75-25 si lo totaliza sobre los que votan o los que opinan. Usted, la oposición, debe participar en la Asamblea Nacional Constituyente, no el 46%, y obviamente la mayoría de los opositores, que es el 62%, aquel que está ya de último con la cachuchita, dice que no, que no participaría en esa, o sea, se hubiera sido muy cuesta arriba meter a la gente a participar en esa constituyente. ¿Y qué tan dispuesto estaría usted a ir a votar en un referéndum sobre la Asamblea Nacional Constituyente? De, nada o, no, o poco dispuesto, 48%, dispuesto, 44%. Y otra vez, la mayoría de los morados, aquellos 62% con la cachuchita, están un poco dispuestos. Hubiera sido muy difícil movilizar a la gente para eso. Aquí vamos a hacer unos cálculos para estimar los que votarían por, en este caso, por la Asamblea Nacional Constituyente, cuántos votos se esperan y cuántos votos se pueden esperar para, o sea, que esperábamos cuando hicimos esto hace 15 días para la consulta popular. Nosotros usamos una metodología sencilla que se llama diagramas de Venn, en donde simplemente combinamos las respuestas que van en la dirección que apunta a quienes participarían en esa asamblea constituyente, en esa votación, que son los que aprueban la gestión de Chávez, los que aprueban la gestión de Maduro, los que tienen la expectativa de que Maduro permanezca en el poder al menos hasta el 2019, los que se definen oficialistas, que es ese 18,4%, los que tienen una disposición a votar en las elecciones presidenciales, que sí es un 82%, los que están de acuerdo con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un 23%, y los que están de acuerdo en que la Asamblea Nacional Constituyente ayudaría a solucionar los problemas, que es un 18%. Eso nos da un mínimo de todos esos segmentos constituidos por esas personas, nos da un mínimo de 1.584.000 votos. Cuando fuimos a sacar al máximo a lo que eso podía alcanzar, nos dio 4.357.000 votos, un poco menos que los compañeros. Ese es el máximo que nosotros estimamos que pudieron. Haciendo la misma metodología, pero con las respuestas inversas, o sea, usted rechaza la gestión de Chávez, 44%, usted rechaza la gestión de Maduro, 76%, usted cree que Maduro debe culminar su mandato en este año, 2017, 69%. Usted se define opositor, 38%, está dispuesto a votar en las elecciones, 82%, en desacuerdo con la Asamblea Nacional, 67%, y la Asamblea no va a ayudar a resolver los problemas, 69%. Eso nos daba un mínimo para la participación en esa consulta popular de 4.730.000 votos. ¿Sí? Resumiendo, para la Unidad Democrática el mínimo era un porcentaje de votantes del 22% y un máximo de 41,5% entre los siguientes valores, 4.700.000 y 9 millones, el 8.922 ese que está allí. El punto medio nos daba para los votantes en Venezuela, porque obviamente no podemos ir a encuestar 75 países y 200 ciudades. Eran 6.800.000 que sumados los 600.000 votos, 690.000 votos, da más o menos lo que salió, pues 7.5 millones de votos. Entonces, en el caso del chavismo, el mínimo es 8% versus este 22% y el máximo es 22% versus 41,5%. Ese mínimo nos da 1.584.000 votos y el máximo nos da 4.357.000 votos. Nosotros creemos que necesariamente el gobierno va a inflar esa cifra. Y por otro lado, yo creo que es difícil salirse de esos números porque todas las preguntas me dan entre 80-20 y 70-30. Y si usted compara 7.500.000 con 3 millones de votos, bueno, mire, eso es más o menos, póngale 3.100.000, 3.200.000, hasta ahí es creíble. Por encima de eso, mire, las estadísticas, no, si se hacen bien, no mienten. Entonces, lo que usted vea por encima de eso, no suena, sí. Bueno, entonces, terminamos con estos temas de paro, protesta o negociación. La protesta es muy costosa, pero tiene,
en ese momento ya 70, ya lleva casi 100 muertos. Pero los beneficios son importantes porque se ha mantenido, se ha expandido en todo el país, tiene 3 frentes, el gobierno está cometiendo múltiples errores, no escucha ni cambia sus políticas económicas, reprime, viola hogares, está disparando a lo loco, ha perdido apoyo y tolerancia internacional y convocó una constituyente que va a agravar el hambre y la protesta, si se cumple de acuerdo con lo que más o menos estamos percibiendo que puede suceder. Todo lo cual ha conducido a ciertas divisiones internas. En ellas hasta podemos salir beneficiados todos si Luis Ortega Díaz se convierte en una organizadora, por ejemplo, esa señora de un chavismo democrático. Sin embargo, tengo tiempo que no escucho de ella. En conclusión, mientras la oposición se mantenga pacífica y sea victimizada, la estrategia de la protesta es la que mejores resultados le ofrece. Si se replantea el diálogo, la oposición necesita exigir que sea negociación. El cuento de la cháchara esa, sin agenda y sin límites de tiempo, ya nos engañaron una vez. No puede abandonar la calle mientras negocia. Toda negociación es un equilibrio entre dar y recibir, entre amenazar y ofrecer. Es un equilibrio. Y usted tiene que estar claro que usted no es ni amigo de la otra parte, ni enemigo de la otra parte. Usted simplemente tiene un interés y tiene que perseguir su interés. Olvídese de las tripas y de cómo le caiga al otro. Ese no es el problema. Entonces, en el momento que usted suelte, la única fortaleza que usted tiene, que es un tropel de gente en contra del gobierno, la mayoría de ellos desorganizados, no cuente con su organización para hacerle presión al gobierno en otras instancias, y mucho menos con principios democráticos y legales. Usted lo que tiene es un tropel de gente con hambre en la calle y manéjelo como pueda, pero usted no puede abandonar esa fuerza en una negociación. Hablando técnicamente en términos de negociación. No estoy predicando otra cosa. Bueno, ¿qué están de acuerdo? Está con las protestas de la oposición. 51% de acuerdo, 44% en desacuerdo. Por supuesto, la mayoría de los opositores, 82,7%, y un 40% de los ninis está de acuerdo. Sin embargo, los ninis, que son los verdes, el 51% no está de acuerdo. ¿Y usted ha participado? Sí, 15%. Es un gentío. Es una barbaridad de gente. Con 3%, 4%, dicen los análisis de situaciones de cambio de regímenes autoritarios que se logran cambios. ¿Okay? Adelante. ¿Y usted para qué cree que son esas protestas? Para restituir el hilo constitucional. Mira la legitimidad de la protesta. 52%, 27% para desestabilizar al gobierno. Entonces, claro, aquí tienes la mayoría de los opositores diciendo que es para restituir el hilo constitucional y el 47% de los ninis en el fondo verde diciendo que tiene eso. La opción del paro no luce muy viable. Ese paro del lunes fue una maravilla, pero tú no puedes ir a un paro indefinido, porque un paro definido ya lo hiciste en el 2002-2003. Y entonces, si tú le aplicas lo que se ve en los análisis de los paros en exitosos en el resto del mundo, tú tienes alguno o dos de estos elementos bajo tu control. Control de los medios de comunicación, de los sindicatos, de la banca y del transporte público. ¿Cuántos tienes tú? Ninguno. ¿Eh? Demasiado bien te fue el lunes. ¿Qué día es hoy? Ah, que hoy es sábado. Estoy trabajando. Por lo tanto, la opción que le queda a la oposición es la protesta. Puedes sentarte a dialogar, a negociar, pero con la protesta. Adelante. La negociación requiere que ambas partes la acepten. Chávez y Maduro han aceptado el término porque implica ceder en algo. Las negociaciones requieren de liderazgos fuertes en ambas partes, empoderados para negociar y hacer cumplir lo acordado. Ninguna de las dos partes cumple con esas dos condiciones. Porque tú te sientas a negociar con Maduro y tú no sabes si estás hablando con Raúl Castro o con Maduro. ¿Sabes quién está? O con el general Padrino, o con quién es el que está hablando. ¿Quién es el que va a hacer cumplir lo acordado? Y del otro lado, ¿con quién va a hablar? Acuérdense que hay 4 buenos salidores, primeritos ahí en la lista presidencial. Adelante. ¿Qué tal de acuerdo están en retomar la mesa? Bueno, 49% de acuerdo, 45% en desacuerdo, aunque la oposición está ahí en ese 24% bastante baja, pero mira a los ninis con casi un 60% y al gobierno un 75%. Claro, al gobierno le conviene porque ellos
se recuerdan de cómo lo han utilizado para engañar y seguir adelante. Y por último, el escenario de negociación, que es muy interesante. No consigo ni precio ni préstamo, pero sí me decido a aumentar el volumen de producción petrolera y otras producciones y las exportaciones, ambas, y no petrolera. Ambas cosas, volumen de producción y exportaciones no petroleras, pasan por la sinceración del dólar. ¿Por qué el DICOM no surge y no está haciendo lo mismo que sucedió cuando Pérez Abad lo aplicó el año pasado, por unos 4 o 5 meses, que empezó a bajar paralelo? Bueno, porque se empezó a ver, primero, que había flujo, ingreso de dólares, y por otro lado, que había una sinceridad, una racionalidad económica en lo que estaba haciendo. Y empezó a bajar paralelo, que llegó a 1029, de 1160. 1029. Entonces, pero ¿por qué no pasa ahorita? Porque no hay suficiente oferta de dólares en el DICOM. ¿Y qué tendría que haber para que haya suficiente? Que los privados metan dólares ahí, pero ¿tú vas a meter dólares a 2700 en este país? No. Tendría que ser, mira, mínimo el 50% del cambio paralelo. Unos 3 y pico, 4000 bolívares. Tú pones eso ahí y empiezas a meterle plata. Entonces, ahora, esa negociación, mira, puede ser que obviamente viene de la protesta y de las presiones internacionales, y la respuesta militar también tendría que ser sí, negocio, porque yo no voy a seguir matando gente, que es lo lógico esperar. Adelante. Bueno, vamos a terminar. El gobierno entonces en este momento tiene como tres rutas. Negocia con el empresariado la solución del problema socioeconómico. Le quitas el 73% a la protesta. Se desinfla la oposición en Venezuela. Pero la ideología es un cepo. La de ellos y probablemente la mía también es un cepo. Pero la ideología son un cepo que no dejan pensar. El gobierno tiene prohibido pensar en otra cosa que no sea su proyecto. Negocia con los partidos una transición con un aterrizaje suave. O mantiene el rumbo con una constituyente radical o una constituyente moderada, ¿sí? La constituyente, mantener el rumbo sin recursos y con una constituyente radical, significa desinversión, desabastecimiento, desempleo, inflación, hambre, más protesta, más represión, más migración y más aislamiento internacional. Grave. Y con recursos, bueno, subsidios, importaciones baratas, regreso al escenario de deterioro moderado. Sería que le subieran los precios del petróleo. Afortunadamente no hay ningún indicador de que los precios del petróleo puedan subir. Si usted cree que eso es malo, porque eso le está comprometiendo el que usted pueda pagar en su empresa 15 y último, o que a usted le paguen 15 y último, si usted cree que eso es malo, piense en sus hijos y sus nietos sometidos a un régimen no dictatorial, totalitario. Entonces, mientras no suban los precios del petróleo, el gobierno no la tiene fácil. Cuando le suban los precios del petróleo, estamos en peores peligros de los que estamos en este momento. Adelante. Y negociación con el empresariado, sin recursos, es fundamental, porque si tuviera recursos no va a negociar con el empresariado. ¿Okay? Privatizaciones las puede hacer de bajo perfil. Los hoteles los están vendiendo la esposa de Diosdado Cabello, que era ministro, a la que votaron de Morroco y Abril. Está vendiendo hoteles. Y usted no lo sabía. Maravilloso. ¿Qué lo ven? ¿Qué lo ven? Oferta de ICOM, ya hablamos de eso. Precios más flexibles, sinceración del cambio. La recuperación económica, minimizar la protesta y el papel de los partidos. Y mantener el rumbo entre la constituyente radical, ya hablamos de él, y pudiera ser cabida también a partir del lunes, a después de algún zafarrancho y algunos estridencias por ahí, de que sacamos 10 millones de votos y no sé qué cosa, y la oposición no sacó nada, y yo se los dije, etcétera, y vamos a ver qué hacemos con la fiscal, y no vamos a aceptar a esos nuevos magistrados. Bueno, pueden ladrar un poquito, pero de repente, perdón, no es una ley de salvaguarda, es una ley de amnistía. Hay una ley de amnistía que está lista en la Asamblea. Vete, quédate tranquilo aquí. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Cuidado con los odios, no con la venganza. Cuidado, por ahí no es. Pero se va. Mecanismo de seguridad de cumplimiento de acuerdos.
Por ejemplo, puede decir me quedo con la comandancia del ejército, como lo dijo Pinochet. Y cuando le alegaron, ¿y cómo cree usted que saliendo se va a quedar? Y le dice Pinochet a los demócratas de Chile en ese momento, ¿y quién otro de mis compañeros te garantiza a ti que no te van a tumbar? Yo, ¿verdad? Entonces cállate. Y eso fue lo que pasó. Claro, para mantener la amnistía de él y de un gentío. Pues, ¿quién garantiza el cumplimiento de los acuerdos? ¿Okay? Y la formalización de un chavismo democrático que sería glorioso. Porque no vas a hacer desaparecer a los chavistas. Y en este momento, ojalá se dividieran y formaran un chavismo democrático. Que no me va a gustar mucho. Sí, pero que no me va a agredir tanto, puede también ser verdad. Muchísimas gracias. Invito al panel a pasar a la mesa para escuchar entonces la ponencia del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Reverendo Padre Francisco José Virtuoso. Nos hemos extralimitado en el tiempo. Tomado el mensaje de Jaime, vamos a tratar de cumplir fielmente. Yo lo que había pensado era, teniendo en cuenta que íbamos a tener un conjunto de exposiciones pues, que arrojaban una serie de datos, yo lo que pensaba era hacer pues, algunas reflexiones generales pues, que evidentemente se sustentan sobre esos datos y que parten un poco de las lecciones aprendidas el día 16 de julio. Yo quisiera decir quizás dos cosas fundamentales del 16 de julio, subrayando las que ya se han dicho. La primera es, como dice un amigo mío, le tomo la expresión, el 16 de julio en Venezuela se vivió un acontecimiento. Es decir, no fue solo un evento, no fue solo un momento, no fue solo un determinado acto, por muy importante que sea, sino un acontecimiento. Un acontecimiento quiere decir algo que marca. Un acontecimiento quiere decir algo que se... digamos que te mueve la historia, que te pone un antes y un después, que de alguna manera digamos logra eso que en otras literaturas se habla de un salto cualitativo, que realmente eso deja una impronta fundamental, y deja una impronta en la historia y deja una impronta en las personas, deja una impronta en el proceso a seguir y que de alguna manera marca una pauta fundamental. En segundo lugar, el 16 de julio fue también, digamos, uno lo puede entender y no me queda la menor duda de que pasará en la conciencia colectiva precisamente por ese carácter de acontecimiento, tomó el carácter de símbolo político. El símbolo es algo que en la construcción política es fundamental. El símbolo es de alguna manera lo que moviliza. El símbolo de alguna manera es algo que trasciende a la materialidad del hecho, que está en la materialidad del hecho, pero apunta hacia un nivel trascendente. ¿Y cuál es el símbolo? Bueno, la Venezuela que queremos. Ahí el 16 de julio se plasmó de manera evidente y pudimos ver la Venezuela que queremos, porque ¿qué fue el 16 de julio? Una gran fiesta donde todos nos sentimos convocados de distintos sectores, de distintas procedencias, no, todos acudimos en paz, todos nos sentíamos protagonistas, todos sentíamos que esa era la Venezuela que queríamos lograr, la Venezuela que nos moviliza, la Venezuela que soñamos. Ese fue un acto que se hizo con las uñas y todo el mundo se sentía, esto lo parimos nosotros.
¿Qué fue el 16 de diciembre sin un acto de civilidad? Un acto en donde toda la ciudadanía dijo, tenemos la suficiente capacidad para lograr esto. ¿Y qué vimos el 16 de diciembre? Vimos democracia. Perdón, el 16 de julio. El 16 de julio, ¿qué vimos? Vimos democracia. Vimos ese país que queremos ser. Y un país, una democracia además construida por los propios ciudadanos. Entonces, en ese sentido, es un símbolo. Y un símbolo en política es fundamental. Las grandes movilizaciones que han dado origen a digamos, que se han convertido en referentes históricos, por ejemplo, todo lo que fue el movimiento por la independencia en la India, o todo lo que fue el movimiento por la libertad de los negros liderizado por Martin Luther King, bueno, eran movilizaciones masivas que estaban liderizadas no solamente por unas grandes figuras carismáticas, como todos sabemos, sino porque tenían en las manos símbolos que se convertían en referentes aglutinadores muy importantes. Dicho eso, el tercer elemento es, lo comentaba con algunos amigos a la entrada de este foro, es qué poco le sacamos el jugo a ese símbolo y a ese acontecimiento vivido el 16 de julio. Es decir, parece mentira, eso el 16 quedó allí, y entonces ya el 17 comenzamos a hablar, bueno, de la ruta de acción, y además muy preocupados por la ruta de acción a seguir en los próximos días y la hora cero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que todo eso está muy bien y había que hacerlo, pero debimos haber explotado para la movilización, para la Venezuela que apostamos, para lo que queremos, es decir, sacarle el jugo a ese. Por supuesto que estamos a tiempo de hacerlo, precisamente porque si fue un acontecimiento y es un símbolo político, me parece que eso hay que incluirlo en el discurso, hay que incluirlo en lo que vemos, en lo que queremos, en la utopía de país que queremos, hacia dónde queremos ir, eso hay que ver. Entonces yo sí creo que si algo está pendiente es sacarle provecho a lo que fue pues ese acontecimiento y ese símbolo importante. Entrando en una materia ya más política, y entrando como en estos escenarios que tenemos, una posibilidad ciertamente bastante, quizás la que tiene más probabilidad, pues es que el gobierno se empeñe efectivamente en mantener su propuesta de constituyente y convierta ese espacio llamado la constituyente en un arma de doble filo, en un cuchillo que tiene doble filo. Por una parte me sirve para descabezar instituciones molestas, especialmente la Fiscalía y la Asamblea Nacional, y por otra parte me sirve para radicalizar más el proyecto con un conjunto de medidas, entre las cuales va precisamente quitarle la cabeza a la dirigencia opositora, que no es solo, ojo, los que están en los partidos políticos, son periodistas, son rectores de universidades, son, digamos, distintos actores, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso no es que va a ocurrir el 31 de julio, eso irá ocurriendo progresivamente. Entonces, ahí está ese elemento. Pero ¿cuál es mi gran esperanza? Precisamente lo que pasó el 16 de julio en el marco de lo que José Antonio estaba diciendo. Si algo se ha revelado y se ha ido construyendo a lo largo de estos tres meses, es una importantísima mayoría restiada con el cambio. Es decir, va a ser muy difícil, yo eso lo tengo entre ceja y ceja, que este país, lo que este gobierno y este régimen logre imponer una dictadura radical, porque tiene una oposición también radical, porque tiene una ciudadanía movilizada, porque tiene una cantidad de gente dispuesta a, no es solamente que piensa que en las encuestas usted va, lo llama por teléfono, pregunta y dice, no, sí, yo estoy en contra del gobierno, en contra de lo que está pasando. No,
ha ido venciendo el miedo, se ha ido movilizando, ha ido tomando posición, fue capaz de ir y firmar ese día y que lo retrataran y que lo vieran, ha sido capaz de participar en marchas multitudinarias. Usted tiene una gran mayoría del país restiada en una oposición en el sentido, con la O mayúscula, más allá de que sea de un partido, que sea de una posición partidista, restiada con el cambio y que está dispuesto a hacer resistencia a ese cambio. Eso me parece a mí que es fundamental y es uno de los antídotos fundamentales que tenemos contra la dictadura. Y me parece que una de las tareas políticas fundamentales es darle cohesión. Tú tienes entre 7 y 10 millones de personas en el país dispuestas a resistir y dispuestas a luchar y dispuestas a defender este país. Bueno, si yo soy dirigente político, ¿qué es lo que tengo que hacer? Organizar, articular, darle forma, darle discurso, darle símbolo, darle unidad, porque esto puede ser una pelea de varios años, puede ser una pelea de varios tiempos. Entonces, tienes que enfrentarte en eso. Si no te puedes enfrentar no te puedes quedar con un punto en lo que es toda la estrategia política. Bueno, lo mío es sacar a Maduro mañana. Bueno, eso forma parte de la agenda, pero no lo puedes convertir en el elemento que absolutice, el elemento que deja fuera pues este otro gran elemento. Entonces yo sí creo que si hay una tarea política que reclama el país, es precisamente darle unión, darle unidad, darle cohesión, darle articulación a esa gran mayoría que está dispuesta a eso. Otra lección aprendida y que me parece que tiene unas consecuencias políticas muy importantes es que sí, tenemos un porcentaje, una cantidad de población que puede estar entre los 7 y 10 millones dispuesta a eso que digo. Pero ojo, no de cualquier manera. El método escogido es la democracia. El método escogido es esgrimiendo su civilidad. El método escogido es la protesta no violenta. Este pueblo no quiere guerra. Este pueblo quiere construir un país distinto desde las armas que tiene en la mano. Y las armas que tiene en la mano es su palabra, es sus discursos, son sus pies para movilizarse, es vencer el miedo, es hacer uso de la democracia. De a mí me parece que eso hay que rescatarlo y eso hay que efectivamente convertirlo en el valor fundamental de esta lucha. Que haya gente que se salga de ese patrón y que utiliza también la violencia, etcétera, etcétera, eso quizás es incontrolable efectivamente, pero tiene que ser, es un aspecto más marginal, porque lo central está aquí. Y ojo, y esto me parece importante, porque esta fue la razón por la cual, a pesar de venir de una durísima represión, bueno, se ha logrado, bueno, la independencia de la India fue posible gracias a un movimiento pacifista de ese tipo, un movimiento de lucha no violenta de ese tipo. Y ahí me apoyo pues en todo lo que ya José Antonio señaló. Es decir, y no es solamente un tema moral, como dicen, no es un tema de que no, es que los curas siempre nos gusta hablar, tú sabes, tenemos un discurso comeflor. Es que es más efectivo, porque nosotros no estamos armados. Bueno, nosotros no tenemos, a no ser que tú constituyas una guerra de guerrillas o a que tú te metas en la lucha armada, pero si tú lo que tienes es la civilidad en las manos, bueno, tú lo que tienes es que utilizar eso a tu favor. Y a mí me parece que eso hay que decirlo con contundencia, y me perdonan, aunque se arrechen los radicales, porque aquí muchas veces parece que los líderes políticos parecen más reinas de belleza que líderes políticos. Es decir, algún dirigente político tiene que asumir las consecuencias de sus posiciones. Entonces, si tú quieres encarrilar, dirigir por un lado, bueno, habrá algunos que no les gusta. Bueno, pues a los que no les gusta lo lamento, lo respeto y tal, pero yo no puedo pretender quedar bien con todo el mundo. A mí me parece que allá hay una tarea final.
Bueno, y terminaría con el tema de la negociación. Yo sí creo que un movimiento como el que se plantea desde esta perspectiva tiene que tener como norte la posibilidad de llegar a alguna forma de negociación. Yo sí creo que habría que, para mí ahorita el primer punto de negociación tiene que ser el tema de la constituyente, no el único de la negociación. Yo sí estoy convencido de que en la medida en que el gobierno ha reprimido brutalmente, en la medida en que el gobierno ha generado tanto y tanto descontento, cada vez más se le han cerrado las posibilidades para pensar en su perdurabilidad en el tiempo. Entonces hoy en día la gran mayoría de los venezolanos dice, no, ese rango que está ahí entre 7 y 10 millones dice, no, es que yo no me conformo solo con que no haya constituyente, yo quiero que haya un gobierno de transición. Y eso es una verdad como un templo. Y no me conformo con que Maduro salga el 19 por elecciones o el 18 por elecciones. Yo quiero que se adelante ese proceso. Y la gente no se va a conformar con menos. Pero tú sí puedes plantearte un cronograma de negociación. Decir, bueno, tengo muchas cosas que negociar, pero la primera que quiero negociar es precisamente detengamos la constituyente. Evidentemente que eso daría un piso, una seguridad importante para seguir con el resto del cronograma. Pero hay que ser claro en eso. Si tú le tienes que decir muy claramente a la gente, mire, yo me voy a sentar a negociar esto, pero no porque yo te voy a entregar, no haga la constituyente y entonces, gobiernas hasta el 19. La gente no va a aceptar eso. Pero tú sí puedes decir, mire, yo lo primero que tengo que lograr es esto. Y luego vendrán, elementos importantes y claves como este. Si estoy de acuerdo con José Antonio, yo diría, no es solamente el tema de la calle, tienes que ir negociación con la presión desde esa fuerza que te da la civilidad. La presión es la gente movilizada en muchas formas, movilizada en la calle, movilizada en los medios, movilizada en sus sindicatos, para lo cual hace falta pues todo este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que hay que pensar en la negociación, yo sí creo que la negociación tiene un proceso y tiene unos puntos. Yo sí diría, mira, el punto A.A.1 de la negociación es efectivamente el tema de la no constituyente, en un cronograma y en un proceso muy claro y ventilado y transparente y directo, en donde tendrás que ir poniendo los distintos elementos por los cuales la gente está restiada y necesita ser escuchada. Finalizo con una última cosa. Yo sí creo que mientras uno más estudia este tema de las negociaciones, etcétera, y analiza el escenario político, uno en este momento lo que tiene todo menos efectivamente un escenario de negociación. Lo que tenemos es un escenario de choque de trenes. Lo que tenemos es un escenario de total confrontación, de guerra suma cero, como lo quieras llamar. Pero yo sí creo que debería haber, yo estoy proponiendo, hasta el momento no he tenido ninguna suerte, pero lo estoy proponiendo, en el que tendría que haber una suerte de grupo facilitador, grupo iniciador de un proceso posible de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tú tienes que tener un grupo conformado por instituciones de alta credibilidad, con interlocutores para la oposición e interlocutores para el gobierno, en el cual pueda acercársele al gobierno y pueda acercársele a la oposición e ir planteando posibles rutas. No es que ese es el grupo negociador. Aquí, dadas las características que muy bien decía José Antonio, donde tiene el negociador no es uno, tú tienes un grupo de partidos y si quieres, vamos a ponerlo centrado solo en la mujer, es un grupo de partidos en donde están de todos menos unidos. Efectivamente, estarán unidos tácticamente, pero ya sabemos que allá hay diferencias importantes, y en el gobierno pasa otro tanto, y quizás hasta peor y más grave.
Entonces tú no puedes decir, no, aquí yo tengo un negociador por la oposición, un negociador por el gobierno. Aquí de alguna manera habrá que encontrar un mecanismo en donde todos puedan participar en un proceso común. Pero precisamente por la complejidad, en donde tú tienes que articular el escenario político nacional o los actores nacionales, y a la vez el escenario internacional, que no se puede olvidar porque tiene un grupo de países, bueno, unos están más cerca de hacer una presión mayor, otros están más cerca de que pueda haber algún entendimiento, etc. Te hace falta un actor interno que no pertenece efectivamente a ningún bando, que pueda ser efectivo la posibilidad del encuentro, que pueda ser efectiva la posibilidad de una agenda, que pueda ser efectiva, digamos, puéstolo en términos más sencillos, que pueda servir la mesa, que pueda servir la mesa para que haya quien se siente en ella. Pero eso hay que trabajarlo y eso hay que hacerlo de una manera muy bien. Y perdón por estarme despidiendo constantemente porque todavía no me despido. Hay un último punto que me parece importante y es, yo soy de los que creo que el gobierno todavía debe estar pensando si hace o no va con la constituyente. ¿Por qué? Porque, bueno, todo indicaría que sí, porque efectivamente el costo de retirarla puede ser muy alto y es su espada de Damocles, etc. Sin embargo, hacer esa constituyente evidentemente le va a calentar mucho más el país. Yo no veo que el país se quedó tranquilo el 31 de julio, día de San Ignacio, por cierto. No es que el 30, se eligió la constituyente el 30, los señores salieron diciendo que sacaron 10 millones de votos y todo el mundo quedó desmoralizado y se quedó en su casa. No, señor, este país está movilizado. Entonces tú vas a tener el mismo 30, una jornada de protesta importante a nivel nacional que le va a costar al gobierno controlarla. Y luego la continuidad de un país movilizado en contra de lo que esa asamblea haga. Pero bueno, tú tendrás que optar si en este contexto de gravedad económica y social, en un contexto de presión internacional muy importante y en un contexto donde tienes internamente el chavismo tan dividido, encima de eso te metes en el callejón de sin salida de una constituyente. Yo me imagino, sin que para ello uno tenga que tener una bola de cristal, que todo ese pensamiento y toda esa reflexión se la estará haciendo el gobierno. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los ponentes. Les informo que son las 12:31. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Tenemos permiso para estar acá hasta 12:50, de modo tal que les ruego que seamos muy precisos con las preguntas y muy concretos. Voy a comenzar por la derecha acá, el caballero. ¿Sí? Su nombre, por favor, todos me dicen su nombre y formulen la pregunta, por favor. La cosificación de las personas que van oscilando de opinión
Gracias. Por acá, por favor. El caballero, por favor. Gracias. La señora, por favor. ¿Su nombre, por favor? Gracias. ¿Tu nombre? Gracias. El caballero, por favor. Anatoly Kurmanay, la pregunta para el señor Seijas. Bueno, dos preguntas. Su estudio dice que el 40% del país quiere que tome el padre de la independiente. El llamado chavismo disidente, ¿puede ser este grupo? ¿Cómo están evaluados y qué apoyo realmente tienen en sus estudios? Y segundo, ¿por qué no están surgiendo esos nuevos líderes que están pidiendo el país? ¿No? Uno prende televisión, son las mismas caras de hace 10, 20, 30, 30 años. ¿Por qué no estamos viendo nuevas caras? Gracias. Entonces procedemos a la... perdón, la dama. Ok, la última pregunta, el caballero, por favor.
Gracias. Pasamos entonces a las respuestas. Bueno, rápidamente. Profesor Río, yo dije que este era el último CNE, no la última elección. A Tibi es la última vez que la vas a ver en ese cargo. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer un fraude de tal magnitud que van a ser absolutamente impresentables para cuando vuelva a haber una elección democrática a cualquier nivel. Entonces habrá otro CNE, pero con este no va a ser, eso sí lo tengo bastante claro. ¿Qué es lo peor? A ver, yo creo que ellos van con la carta de lo peor. ¿Qué es la carta de lo peor? Bueno, la carta de lo peor es algo lo que dice el padre virtuoso, es tratar de ilegalizar a la oposición, es tratar de ilegalizar a unas instituciones, tratar de proscribir a la oposición, ¿no? Ese es el intento. ¿Va a haber reacción? Por supuesto. ¿No vamos a quedar con los brazos cruzados? Por supuesto que no. ¿Sí? ¿Y eso a qué puede dar, digamos, un paso? Eso puede dar paso entonces a tratar de chantajear con la Asamblea Nacional Constituyente con la forma de buscar una salida. ¿Sí? El tema de la negociación se lo dejo al padre virtuoso, que lo va a decir mejor que yo. Con respecto al tema internacional de las sanciones, yo sí creo que las sanciones al principio podrían resultar galvanizadoras del chavismo. Porque bueno, va a haber todo un discurso patriotero, va a haber todo un discurso nacionalista que sí lo va a galvanizar, pero creo que va a ser al principio nada más, ¿no? También lo que espero es que las sanciones no sean tan sanciones generalizadas, porque sí creo que hay ya un conocimiento de cómo operan estas sanciones, que las primeras víctimas son los pueblos y no los dirigentes. Creo que ahí puede haber alguna diferencia. Y con respecto a por qué atacar tan duro a los sectores populares, bueno, es precisamente para tratar de atemorizarlo. O sea, el miedo tiene sentido, o sea, la represión tiene eficacia. O sea, aunque a uno le parezca que más bien lo que le genera es más rabia, etcétera, eso también es cierto. Pero la coerción, la represión en el corto plazo tiene eficacia. Y la eficacia es que a nosotros nos da que por lo menos 21% de la gente tiene miedo de salir a protestar. Y por último, lo último tenía que ver, si esto le da la gana de prender. Sí, creo que básicamente esa era básicamente esa era la respuesta. Bueno, yo no tengo esa cosita que tiene, así que voy a tratar de recordar y ustedes me recuerdan si algo se me olvida, ¿no? Al final va a haber una bolsita allí que todo el que quiera contribuir, pues, ahí vamos a dar. Pero bueno, pero rápidamente, ¿no? La cosa que recuerdo, primero el tema de la negociación, y por qué si yo tengo protestando tanto tiempo. Bueno, primero que no eres mayoría, lamentablemente, ¿no? Los números demuestran que hay muchas personas que saben que sí hace falta una negociación y que a eso se va a llegar. Pero yo entiendo tu posición, y es la posición de muchos, o sea, no, tampoco es que estás solo. Si es la posición de muchos, ¿no? Ahora, lo que hay que entender es que precisamente la presión que se está metiendo en las calles y todo lo que está ocurriendo es para forzar al gobierno a negociar, porque esa es la salida. Ellos no están solos, estamos hablando de un 30% que apoya la idea de la revolución. No podemos ignorarlos tampoco. Y 30%, cualquier mandatario en el mundo, con tan solo 2 años incluso de gobierno, quisiera tener un 30% de apoyo. O sea, estamos hablando de una cosa que no puede ser ignorada. Ahora, el gobierno en este momento no quiere, no siente que no gana nada negociando, no tiene incentivos para negociar. Toda esta presión es para eso precisamente. Entonces, cuando te preguntes, yo tengo tanto tiempo en la calle y esto van a negociar, pero es que tienes tanto tiempo en la calle para eso, para obligar al gobierno a que se siente de verdad, verdad, pero de verdad, verdad. La parte, ya hablé de una, ya se me olvidaron las demás, pero hablaban la parte internacional, como, bueno, por supuesto que sí, las sanciones ojalá sean más quirúrgicas, ¿no? Porque si yo ataco completamente al pueblo, si yo agarro y le corto los suministros, imaginémonos un bloqueo, bueno, el gobierno la tiene facilita, ¿no? Primero que ahí está la imagen del imperialismo, pues la agarra, se victimiza, dice esto es gracias a esta gente, y además la oposición fue la que habló con ellos y los trajo y hace todo ese juego, ¿no? Ahora,
¿Por qué el gobierno no se termina ahí? ¿Por qué no se sienta en una mesa de negociación? ¿Por qué no piensa en algo más? ¿Por qué el gobierno va a continuar con la constituyente, que le va a crear unos costos importantes? Sí, va a tener costos para ellos, saben que le va a crear unos costos. Porque internamente incluso el bloque de poder, en este momento, coincido con el padre Virtuoso, ni loco, voy a diferir de un religioso, además que el Papa no solo es jesuita, sino además se llama Francisco también. Entonces, pero efectivamente, o sea, esa la constituyente va a ir, ellos sabiendo que pagan un costo altísimo haciéndola, pero, hombre, el costo de no hacerla es mucho mayor, el costo de abandonar aquello es mucho mayor. Entonces, sí, por supuesto que van a insistir. Ahora, ¿cuál es una manera de tratar de, bueno, crear que las lealtades? Imagínense ustedes que están en una trinchera con los generales, los coroneles, y ustedes son el soldado ahí que está con una, bueno, que lo metieron ahí y usted está echando tiros también, y de aquel lado dicen, los vamos a matar todo, pero a todito. ¿Qué hace usted? Usted dice, yo no quiero seguir peleando, porque si algo me matan, yo me quedo aquí con mi general. Digo, mi general, ¿qué hacemos para salir de esta, no? Ahora, si usted empieza a decir, mire, es nada más con los generales, con ustedes no, venga, si usted no le vamos a hacer nada y lo vamos a perdonar, ustedes han matado a un gentío aquí, está bien, es verdad, pero listo, o sea, con ustedes no, bueno, empiezan ahí las fidelidades, ¿verdad? Medio, entonces claro, si la comunidad internacional empieza a meter sanciones, pero de manera muy quirúrgica, pues pone a temblar ese bloque de poder, o por lo menos un elemento más para tratar de... Anatoly, tú hablabas de... Ah, porque no hay caras nuevas. Bueno, porque eso es lo que hay. ¿Ah? Sí, no, es cierto. O sea, yo más bien creo que son caras bastante nuevas. Para hacer una comparación de cuando no hay caras nuevas, pensemos por un segundo. Pero piensen muy rápido, porque si piensan mucho les va a dar acidez. O sea, piensen quién fue el último candidato de Acción Democrática. Ya, listo. Lo pensaron rápido, fuera. Eso es no tener caras nuevas, ¿no? Pero en este momento no, hay un liderazgo bastante joven, por Dios. Y no digan que Leopoldo López, que Capriles, que todos ellos son viejos, pues entonces yo me voy a sentir muy mal. O sea, ellos son unos carricitos. Y si vemos lo que viene además emergiendo, por ejemplo, con todo esto, que viene un Freddy Guevara, un Paparoni, un Pizarro, o sea, más bien son caras nuevas, y sí se ve incluso hasta una renovación que viene allí, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante importante, ¿no? Ahí. 40%, esa es una manera de evaluar la población y de, o sea, yo ahí lo que hablé es que hay un 40% muy institucionalista desde ese punto de vista, que no está dispuesto a renunciar a libertades. Ellos quieren tener libertades, ellos valoran, mejor dicho, las libertades, ellos valoran las instituciones. Y hay un 40% que aquello le da igual, o sea, dice igual no, simplemente no valora las instituciones como algo importante. Dice, yo puedo vivir en algo donde no hay instituciones, con tal que esto funcione. Y yo siempre pongo el ejemplo de un niñito con el que hablé hace no mucho y me decía que en el colegio habían visto que el Pérez Gómez y tal. Entonces me decía, Félix, Gómez era un mejor dictador que Maduro, ¿verdad? Bueno, lamento decir que sí. No, entonces yo le digo, pero ya va, ¿y por qué dices eso? Y él dice, bueno, porque en el colegio me estuvieron hablando de tal, tal, tal. Y dice, pero en aquel momento la gente tenía que comer y la gente no había estos problemas. En cambio ahorita no hay esos problemas. Entonces, claro, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, sí, es ese 40% que dice, no importa que sea una dictadura, hermano, con tal que tengan, que me ponen el reloj y me hagan el... Entonces, es un poco eso, ¿no? Aquí uno crece en un ambiente que no es... Es un ambiente dictatorial, porque usted crece y los padres son los que deciden y usted no tiene ni voz ni voto allí, pero usted confía y pone toda esa responsabilidad en los padres, que le van a dar comida, le van a dar seguridad. Uno crece en ese ambiente. Ese 40% se quedó ahí, diciendo, a mí no me importa que no tener, pero con tal que me garanticen cosas. Gracias. No, le acompaño. Bueno, mire, en cuanto al tema de mantener la protesta en sus diversas formas es clave, para inclusive para negociar. El amigo que planteó el tema en contra de la negociación, yo creo que mucha gente está todavía bajo esa mala señal que lanzó Chávez en el 2002 cuando regresó al poder, que tuvo el tupé, después de haber visto de cerca la muerte, tuvo el tupé de decir diálogo sí, pero negociación no. O sea, yo no voy a negociar nada, yo no voy a entregar nada. Ese es el colmo de la no democracia. Okay.
Entonces, claro, eso fue lo que te volvieron a hacer el año pasado, cuando la tenías ganada 80-20, iba al revocatorio, 80-20. Y bueno, estos señores se sentaron con toda su mala hazaña, te marearon, te hicieron sentar, ahí aparecieron unos sentados raros, que ninguno era cabeza de nada, inclusive uno que nadie invitó, que fue el primero que se sentó, rarísimo, y tú abandonas tu agenda que tú traes, que es un revocatorio, y te pones a discutir pajaritos preñados. Eso no tiene sentido en negociación. Negociación, tú no eres amigo ni enemigo de nadie. Tú tienes un interés y tú tienes que mantener ese interés a cuenta de lo que sea. Y si quieres, te retiras y renuncias a eso. Pero tú no puedes entregar tu interés. Y eso no era negociable desde el punto de vista de la soberanía popular. Y bueno, dejaron pasar el tiempo y después hicieron lo que hicieron el 9 de enero, que fue declarar la ausencia absoluta del presidente, y luego, como dijo el padre Virtuoso, no remataron al día siguiente, porque al día siguiente había que convocar elecciones para el 9 de febrero, que la elección te da, la constitución te da 30 días. Entonces, no es no negociación, es mejor negociación, y es negociar de verdad. Ahora, la negociación es la culminación de una estrategia pacífica, de una estrategia democrática, como dice el padre, de una estrategia institucional. Ahora, tú te quieres ir a las armas y tú lo que tienes es una china, estás loco. No tienes ni pie ni cabeza. Ahora, de que te vas a tener que mantener en la calle, paso al otro tema, si la asamblea se reúne y toma un signo radical como el que describí, vas a producir mucho más hambre. Y el hambre no espera, el hambre no es negociable, el hambre no es espérate un momentico que hay luz al final del túnel. El hambre seguirá en la calle y este gobierno se pondría la soga al cuello si lo que va a hacer es eso. Y mira, concluyo con dos temitas. El tema de Chávez está vivo. Si tú preguntas cómo evalúa usted la gestión de Chávez por el bienestar del país, te sale 55%. Lo único que tiene que esperar el chavismo es entregar el poder y esperar que tú lo hagas mal. Esperar tener a 40 partidos, 10 cabezas, 4 líderes con aspiraciones presidenciales y empezar a jalarnos la alfombra entre nosotros mismos. Eso es lo único que tiene que hacer el chavismo, que no se desespere tanto. Que no se desespere tanto. Eso es lo único que tiene que hacer. Chávez está vivo. Y eso es un secreto que espero que nadie de los que están en esta sala vaya a divulgar. Pero está vivo. Entonces, una recomendación para el 30. Es importantísimo que el 30 se oiga el silencio en la calle. Va a sonar el silencio y se va a escuchar el silencio y los perros ladrando. Pero para eso es fundamental que nos quedemos en nuestras casas. Más paro que el jueves pasado. Muchísimo más paro que el jueves pasado. Que no salga nadie. Gracias. Bueno, poco que decir después de tan brillante respuesta. Yo lo único que le diría a la amiga ya que hizo la pregunta es, bueno, me siento en casa. Eso es lo que normalmente en la universidad con los estudiantes, en distintos foros, etcétera, conversamos para adelante y para atrás. Yo entiendo que es un tema muy complejo en medio de tanta saña hecha con espíritu criminal y asesino. Porque es la muerte de los estudiantes y la muerte de 90, bueno, ya vamos por ciento y tantas personas. Pero es lo que estaba diciendo la compañera por allá, la destrucción de hogares, como que estuviéramos en una guerra tipo esta de las más sangrientas que hay, es la forma como se detiene a la gente, es la forma como se le somete a tribunales militares, es toda una barbaridad
convertida en política de represión. En estos días conversaba con alguien diciendo, está más que comprobado que una de las razones por las cuales en los años, ¿qué fue? 92, hubo aquel 92-93, cuando la salida de Carlos Andrés, que tú decías, mayo del 92, que tú, en mayo del 93, que bueno, las encuestas ponían a Carlos Andrés en el suelo y había un repudio nacional, etcétera, etcétera. Una de las cosas que está claramente comprobado es que la gente no le perdonó a Carlos Andrés los hechos de la represión brutal que hubo en el año 89. No se la perdonó. Y se la cobraron. Bueno, porque es verdad que en el año 89, durante la suspensión de garantías, hubo una represión brutal. Bueno, a este gobierno eso no se le perdona. Y parte de por qué lo que menos, digamos, lo que no va a faltar nunca en ninguna negociación es, señor, ¿y usted cuándo se va? Porque si efectivamente no hay, digamos, sin cualquier acuerdo, no está incluido el usted no termina el año 17, usted tiene que salir de la presidencia de la República en la brevedad posible, ahí no hay negociación que valga. Es decir, eso forma parte de un no negociable. Porque como te digo, el gobierno mismo ha cometido la brutalidad de creyendo que con la represión va a atemorizar. Y la represión lo que ha hecho es movilizar, curiosamente. Entonces, la negociación es ciertamente el punto de llegada de un largo proceso de presión, pero evidentemente una negociación justa, evidentemente una negociación verdadera, evidentemente una negociación que no puede dejar por fuera los no negociables, y es más, una negociación transparente, porque uno de los problemas fundamentales es cuando la negociación se convierte en una suerte de secreto que todo el mundo siente que te están metiendo, y entonces se genera un clima de sospecha, etcétera, bueno, que eso no va a ninguna parte. Una negociación tiene que tener un largo consenso detrás, porque si no va a ser inviable. Entonces, bueno, armar un proceso de negociación es muy complejo. Y terminaría con el tema del escenario internacional. Sí, ciertamente eso ha faltado en el análisis de la mesa, tanto por lo que usted decía de la importancia de actores internacionales clave, Cuba, pero también Rusia, ha sido un actor muy importante a favor del gobierno, y en cierto sentido China, porque también forma parte de un actor que económicamente también está en la jugada. Pero también hay que analizar cómo de alguna manera, y Panamá, y República Dominicana, etcétera, y hay todo un común. Pero también hay que analizar de este conjunto de actores que presiona duramente a favor de un acuerdo sensato en Venezuela, cómo también eso se canaliza internamente y cómo también se articulan las fuerzas internas con las externas. Evidentemente, esa sería materia de un foro que sería muy interesante porque la complejidad del tema es bastante grande. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias al personal técnico que nos ha apoyado, a Martín, a los camarógrafos, a todo el equipo. Gracias a Trasnoche Cultural y gracias a ustedes por estar con nosotros. A Trasnoche y a UCAP.